¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la edición número 54 del Campeonato de España de Jóvenes Promesas Cadete, que vamos a vivir durante la tarde de hoy, también la mañana de este domingo primaveral, aquí en Cazalegas, en la provincia de Toledo y en su embalse que ve o que tiene esa imagen que estamos viendo ahora mismo de los primeros palistas de las jóvenes promesas colocándose ya en el pantanal de salida porque va a arrancar la primera de las dos series de la categoría Cadete B clasificatoria buscando la final de mañana. Vamos a vivir a través de la Real Federación Española de Piragüismo en sus canales oficiales este Campeonato de España. Lo vamos a hacer desde la Secretaría Técnica de la Federación con Gonzalo Melero. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, televidentes. Bueno, lo primero, disculparme por esta voz. Y bueno, pues como bien decías, entramos ya en categorías jóvenes promesas. Arranca esta temporada, en este caso, para los chicos y chicas cadetes de los distintos clubes de la geografía española que se han reunido aquí en el embalse de Cazalegas en Toledo en una tarde de sábado, que estábamos hablando ahora fuera de micrófono, que tiene una pinta espectacular con calor, buena temperatura, sin viento y bueno, creo que es un marco incomparable para poder dar arranque a esta temporada en categoría cadete. Con esa calima del desierto que protagoniza este fin de semana y lo pueden ver en sus imágenes en ese plano, con esas montañas al fondo en esta zona de la Ribera del Tajo, en Talavera de la Reina, Cazalegas, este pequeño municipio pegadito a la capital de la cerámica, que tiene una apuesta por el deporte magnífica, la iremos contando durante todo este fin de semana y que sobre todo cuenta con este embalse, este pantano que hace las delicias no solo de deportistas, sino también de muchísimas personas ahora que llega la época primaveral y la de invierno para disfrutar de un buen baño y que congrega en esta primera serie a los primeros participantes de esta prueba, 72 calles. Las jóvenes promesas están todavía en su primer año de cadete. Gonzalo, hablaremos también durante todo el fin de semana de lo que viene cadete A, con ese paso previo a la categoría juvenil en próximos años, pero aquí ya podemos ir atisbando las diferentes cualidades, posibilidades, la destreza y sobre todo esa soltura, ilusión, casi inocencia de muchos palistas a la hora de competir. Eso es gente que está ahora mismo en pleno proceso de formación, a pesar de que lleven ya unos años paleando, muchos de ellos muy curtidos ya en competición desde que tenían 11, 12 años con toda seguridad, pero que bueno, están todavía en esa etapa de, sobre todo a nivel técnico, táctico, de ir creciendo, de ir aprendiendo y bueno, en este caso estamos con los cadetes B, esta primera serie que tenemos en imagen y a la que dan salida ahora mismo. Pues nacidos en el año 2009. Arranca, como decía, esa prueba, 3.000 metros en esta serie, la primera de las dos en la categoría Cadete B. Ahí vemos a los primeros palistas cómo van tomando la iniciativa. Veíamos a Marcos Regordán del Punta Umbría en esa parte central de este embalse de Cazalegas, donde se van dando las primeras paladas. Vemos desde la parte derecha también a los primeros... Ahí está, como decíamos, la primera imagen, la de Marcos Regordán Turrillo, del Club Piragüismo Punta Umbría, que lideraba al inicio, aunque ahora vemos por la parte inferior cómo se va ensanchando muchísimo esta prueba, Gonzalo. Sí, lo comentábamos antes, al no ser un lugar tan cerrado como habíamos visto con los senior y junior en Sevilla, aquí es muy probable que haya gente que se abra un montón a la hora de intentar buscar sitio por ese primer largo, porque como en principio vemos ahí ya a la izquierda, en teoría el máximo favorito, Martín González, ya le vimos el año pasado ganar este campeonato en categoría infantil, pues bueno, es muy de esperar que haya una punta de flecha en cabeza muy rápida, que avance con rapidez y habrá gente que se abra todo lo posible para intentar, sobre todo este primer largo, intentar que las olas de rebote le lleguen lo más tarde posible. Entonces, la cuestión consiste en ir cogiendo ahora sitio en esos grupos de cabeza, intentar encontrarse cómodo y comentábamos antes que, bueno, estos son series eliminatorias para la final de mañana. En las finales hay un cupo máximo en esta competición de 80 palistas y por lo tanto se clasificarán en cada una de las dos series los 30 primeros por puestos más después los 20 mejores tiempos de ambas mangas. Entonces, ahora llegará un momento en el que una vez conformado el grupo de cabeza se relaje un poco el ritmo, ya que los 30 primeros puestos tendrán su pase a la final de mañana asegurado y los apuros empezarán a llegar a partir de ahí. La sensación con respecto a esta primera prueba de la temporada que vivimos hace apenas un mes en Sevilla es la de completamente diferente por el tiempo también. Ha llegado la primavera, hoy ha llegado una tarde casi, bueno, casi veraniega, ¿no? 30-35 grados en muchos lugares de la península, 25, 26, ahora mismo 24 en esta zona del embalse de Cazalegas. Ahí veíamos en primer plano, y es una de las primeras opciones que tenemos de disfrutar, de Francisco Pino Sánchez, del Círculo Mercantil de Sevilla. Como decía, el primer cambio es ese. No hay lluvia, no hay viento. Es una tarde, sí, calor y cierta humedad, pero muy agradable. Sí, sí, sobre todo en comparación con lo que estábamos viviendo hasta ahora. Este mismo campeonato, si se hubiera realizado hace una semana, pues hubiera sido un auténtico infierno de lluvia, de viento, de frío. Y sin embargo, bueno, esta entrada fuerte del calor, de esa calima que viene del sur, pues ha provocado una subida de temperaturas que hace que estemos viendo a muchos de los palistas en tirantes, compitiendo pues en pleno centro de España, cosa que, ya digo, hace una semana era impensable. Entonces, por esa parte creo que podemos estar contentos todos, tanto los espectadores como los propios palistas, y bueno, las condiciones son inmejorables para ver qué nos deparan ya deportivamente todos estos chicos y chicas que estamos viendo en imagen. Estamos leyendo ya todos los comentarios que nos están llegando a través de nuestro canal de YouTube. Muchos ánimos para los diferentes clubes, para el Juvenil Piragüismo Aspontes, llegaban también para el Punta Umbría, ánimos para Martín González, muchos ánimos también para el Ciudad de Zamora, María José Fernández, que pedía poder ver a su hijo en alguno de los momentos. Seguro que va a haber tiempo para poder ver a muchos de estos palistas. Y en definitiva, esta primera serie de las dos que va a haber de esta categoría cadete B del K1, como decíamos, Martín González el gran favorito. Vemos a los diferentes palistas, en total 531 a lo largo de todo este fin de semana, y ahí está la primera aciaboga que llega hacia esa parte derecha para volver hacia el embarcadero de este embalse de Cazalegas, con un primer grupo de 3-4 clasificados palistas que intentan liderar esta prueba, como decimos, de 3.000 metros y no 5.000 como mañana en la final. Veíamos liderando, como comentábamos, a Martín González, máximo favorito, y bueno, la ola a seguir por la mayoría de los palistas, sabiendo que estando cerca de él tienen la clasificación asegurada. Y comentábamos antes también que se está dando la aciaboga al revés de cómo se suele hacer por reglamento, que es hacia la derecha, ya que al igual que sucede en Sevilla, la entrada a meta se realiza lo más cercano posible a la orilla izquierda, que es donde estarán los jueces para tomar nota de esos dorsales, y por lo tanto se les facilita así mucho la gestión de los resultados, como a los propios palistas el no cruzarse con embarcaciones que puedan ir retrasadas en el circuito. Ahí vemos esa aciaboga hacia la parte derecha de este embalse de Cazalegas, como decíamos, Martín González en esa primera posición. Aparecía por ahí también del Fluvial de Lugo, habíamos visto a Manuel Martínez, Nico García del grupo estaba en esas primeras posiciones. Vemos cómo siguen abogando y negociando hacia esa parte derecha de este embalse de Cazalegas. Gonzalo, se nota mucho el paso de la categoría infantil a cadete, aunque son al final palistas de la misma edad y muchos ya se conocen y repiten de apenas hace unos meses. Pues se va a notar sobre todo en dos aspectos. El primero, y sobre todo que ellos llevaban tiempo esperándolo, es que ya pueden competir sin chalecos salvavidas. En categoría infantil es obligatorio, y entonces ahora ellos se van a encontrar mucho más sueltos, más cómodos a la hora de palear. Y después, por primera vez también, van a competir sobre distancias superiores a 3.000 metros. En categoría infantil, por reglamento, no pueden competir más allá de los 3.000 metros, mientras que ahora, en la final de mañana, ya van a competir 5.000 metros por primera vez estos chicos de primer año de cadete. Entonces, básicamente, las dos grandes diferencias son esas, y para ellos supone un aliciente tremendo. Es como salir un poco de la jaula en la que han estado metidos hasta ahora, y ahora ya el campo lo tienen abierto delante de ellos, y a nivel anímico es algo que anima mucho, sobre todo a la hora de entrenar y de enfrentarse a estas primeras competiciones en categoría cadete. Ahí veíamos en ese cuarteto, en ese rombo que buscaba, veíamos en primer plano a Alberto Mis Amengual del Náutic Pontepetro. Ánimos para él también. Llegaban en nuestro canal de YouTube un grupo, un segundo grupo diferenciado de 4 que se había unido más palistas. Vemos cómo hacen su primer 1500 buscando esta ya parte para volver hacia Bogar y buscar esa vuelta más pequeña para la recta final. Vemos claramente esos 4 corredores como van liderando esta prueba y ahí está siendo en este momento en el de seguir luchando. También aparecía por ahí Gabriel Losada de la Escuela Piragüismo de Aranjuez. Bueno, ahí estamos viendo cómo poco a poco parece que se quedaba un poquito el palista de la Escuela de Aranjuez, pero todavía queda mucho y, en definitiva, estamos en los primeros compases. También el ser los primeros que participen en esta serie en Cazalegas, pues tiene que influir un poquito. Sí, estamos viendo al palista de Aranjuez, que bueno, suponemos que es Gabriel Losada, a falta de confirmar exactamente el dorsal en su tablilla, pero está yendo en una segunda ola, pero que es, digamos, la opción buena para él en ese momento, porque si te fijas no está queriendo meterse en la V, donde iría mucho más cómodo, porque muy probablemente él sabe que yendo a ola de Martín en algún momento va a dar un tirón, se va a poner él en cabeza y por lo tanto él podrá pasar a estar en primera ola sin quedarse cerrado en la parte de atrás del grupo. Aunque bueno, ya comentamos que a estas alturas de carrera estos 4 palistas tienen más que confirmada su presencia en la final de mañana, salvo accidente que nunca deseamos, y entonces bueno, no tienen por qué estar a nivel táctico dándole excesivas vueltas al tema, sino que más bien ahora ya esta vuelta pequeña que les falta por dar será un precalentamiento para la final de mañana. Magnífico plano el que vemos ahora servido por nuestros compañeros. Estamos en la Real Federación Española de Piragüismo viviendo esta 54ª edición del Campeonato de España de Jóvenes Promesas de categoría cadete, en este caso del cadete B1, la clasificación. Vemos el Serrombo que ahora mismo lidera para buscar esa primera vuelta completa. Ahí estaban confirmado la presencia de Martín González, de Albert Gómez, el que estaba liderando ahora Joan Ginard García del Náutico de Palma y Gabriel Losada del... Vamos ahora en esa magnífica pelea, imagen, ahí, sí, en esa magnífica imagen del dron a mano derecha. Como ya había en el tercer grupo, era muy, muy numeroso y ya se estaban dando cera de cara a entrar en esa ciaboga lo mejor colocados posibles, porque es lo que te comentaba. Ahora esta gente que está dentro de los 15, 20 primeros puestos sabe que, bueno, que asegurando y no tropezándose entre ellos van a tener ya su presencia garantizada en la final de mañana, pero ahí a partir de ese puesto 20, 25, sabiendo que entran 30... además ellos es muy probable que no se vayan contando todos los rivales que llevan por delante las ciabogas y no lo tengan claro en qué posición van ahora mismo, y ahí a cara de perro no van a dejarse lo más mínimo para intentar apurar a entrar en meta por delante de todos sus rivales, y lo estábamos viendo en la hora de afrontar esa ciaboga de abajo al finalizar la vuelta larga. Claro que sí, Manu, le damos ánimo a Alo da Costa, también al Club Piragüismo Illa de Arousa, a Antares, a Héctor Alsella, a Mateo Caride, al Piragüismo Badajoz, que está haciéndolo muy bien con Manuel Guerra. Muchos besos de sus abuelos. Vemos también ese rombo que está liderando esta primera serie del cadete BK1 con Martín González, con Albert Gomis liderando, Joan Ginard, con la presencia de Gabriel Losada Moreno de la Escuela de Piragüismo de Aranjuez. Ahí vemos a los 4 palistas que están buscando ya su última ciaboga para completar la lista. Estarán claramente, recordamos, los 30 primera clasificados, más otros 20 por tiempos, formarán parte de la gran final de mañana. Desde las 9 de la mañana estaremos en este embalse de Cazalegas. Hoy con estas primeras 4 pruebas, llegados a este punto, Gonzalo, ¿importa mucho quién llega primero, segundo, tercero, cuarto, octavo, más allá de las sensaciones, o empiezan ya aquí a pensar en lo que va a ocurrir mañana? Dependerá mucho también de lo que les hayan dicho los árbitros en la reunión de delegados, porque teóricamente quien entre primero llevará mañana el dorsal número 1 y, como habíamos visto en Sevilla, debería salir por la parte izquierda, claro, de la salida. Pero en esta primera serie hemos visto que los dorsales estaban alternos, que no había un orden concreto, sobre todo porque es muy complicado alinear a 80 palistas de forma perfecta sobre todo no habiendo pontoneros, no estaban contra un pantalán donde pudieran ellos también tener claro cuál es su posición de salida. Entonces, si mañana se produce la salida de forma libre como ha sido hoy, probablemente a ellos les importe más bien poco entrar ahora primero, segundo, tercero, cuarto. En caso de que mañana sí les obliguen a colocarse por dorsal, a mí personalmente sí me interesaría entrar primero para asegurarme que voy a salir por toda la izquierda y que no voy a tener a nadie en uno de mis laterales. Aún así vamos a vivir esta última recta para ellos porque sigue peleando, lo sigue haciendo Gabriel Losada, viene Joan Ginard liderando en los las diferentes paladas, se está buscando esa parte central, últimos metros para ellos, vemos cómo se van colocando Martín González a la izquierda de sus imágenes, en la derecha vemos a Alberto Mis, por detrás se queda Gabriel Losada Moreno, sigue liderando con esa camiseta negra Joan Ginard García del Náutico de Palma, hoy también día muy importante para toda la gente de Palma, pendientes de esa final de la Copa del Rey de Fútbol. Ello Palma de Mallorca está en Sevilla seguramente y otra media intentando llegar en estas últimas horas y muchas de ellas pendientes de Joan Ginard García, que va a completar esta serie de una forma perfecta, va a ganar esta serie para participar mañana en esa final con la mejor de las intenciones. Vemos cómo se dosifican también Martín González, Alberto Mis, insiste Gabriel Losada. Llegaban ánimos también por ahí para Alex Iglesias, para Héctor, para Adri, para todos los palistas. Estaba Carlos Garoz también del Talavera Tala compitiendo hoy en casa. Magnífico plano ahora el que estamos viendo y esa imagen que nos deja en primer plano tanto a Joan Ginard como a Alberto González, a Martín González, perdón. Sí, ese plano cenital del dron es espectacular y veíamos las dudas de Losada, de la Escuela Piragüismo Aranjuez, en este caso, de si Martín estaba saliéndose para arrancar el sprint, no sabía si irse con él, si quedarse en la V, y no, estamos viendo como de hecho se relajan. Eso es. Eso es, va Alberto Mis con Martín González, con Joan Ginard. Joan, que va a pasar primero, aparece en segundo Alberto Gomis, tercero Martín González, cuarto, no, finalmente ha entrado tercero, me parece que Gabriel Losada, y cuarto Martín González, así que tenemos a los primeros cuatro clasificados para la final de mañana. Eso es, y se han dejado llevar totalmente, ya digo, los últimos dos tercios de carrera han sido prácticamente un precalentamiento para mañana, han mostrado una gran superioridad sobre el resto de rivales y ahora vamos viendo cómo siguen entrando ya lo que comentábamos, relajados, estos chicos saben que están clasificados sin ningún problema, que mañana probablemente van a poder salir de nuevo por el lugar que ellos quieran porque ninguno está sprintando a intentar conseguir posición y veremos ahora la pelea fuerte para intentar entrar en esos 30 primeros puestos para no tener que depender del tiempo, pues a partir del puesto 25 o algo así ya veremos cómo aprietan mucho más los dientes, ahí lo tenemos. Ahí están apretando porque están buscando finalmente el esfuerzo final, a ver, que habrá que estar también pendiente de los tiempos en la segunda serie que va a arrancar a las 5:30, de momento puntual, son las 5:14 y ya hemos visto cómo esta primera serie se va completando. Bueno, también está empezando la temporada para ellos, ¿eh? Sí, ellos además, ya comentábamos antes, están en un primer campeonato ya para ellos sin chaleco, sabiendo que mañana van a competir sobre 5.000 metros, que es una distancia sobre la que todavía no han competido. Y bueno, las ganas de empezar esta nueva etapa, esta nueva y breve etapa en su carrera deportiva, de la forma mejor posible. Siempre es mucho mejor comenzar arriba y tener ánimos para seguir entrenando el resto de la temporada, que bueno, que salirte de esta primera competición con un poco de sabor agridulce. Entonces no van a dejarse ninguno lo más mínimo en el agua. Hablaba Manuel Torres González del Fluvial de Lugo con su compañero Javier Isidro Suárez de la Asociación Atlética Avilesina. También comentando, ya vemos la repetición de esa entrada de Alberto Gomis en segunda posición. Ha liderado esta serie Joan Ginard García del Náutico de Palma. Finalmente ha entrado en tercera posición Gaby Losada de la Escuela de Piragüismo Aranjuez. Y luego cómo ha ido llegando el resto de componentes que van a formar mañana ese pantanal de salida en la final de este Campeonato de España, 54ª edición que estamos viviendo. Acaba de arrancar en Cazalegas, aquí en la provincia de Toledo, en esta localidad hermanada, pegada limítrofe, casi adyacente a Talavera de la Reina, una ciudad o una localidad que apuesta muchísimo por el deporte. Tiene también, tú que eres también futbolero, Gonzalo, un club de fútbol, el Cazalegas, conveniado con la Escuela del Levante, y que han ascendido de categoría regional, donde el año pasado consiguieron jugar Copa del Rey contra la Real Sociedad y están segundos en tercera federación, así que si no pasa nada van a luchar por el playoff de ascenso a segunda federación. Cazalegas convirtiéndose en un referente del deporte no solo en Castilla-La Mancha, sino en la zona centro de la península. Eso es también lo que pretende este pequeño municipio, que además cuenta con este tesoro, con este embalse de Cazalegas. Sí, para nosotros también como piragüistas es un lugar además muy céntrico en España. Claro. Ningún club tiene que hacer 1000 kilómetros de carretera para poder llegar aquí. Y lo que comentas, con un ayuntamiento muy proactivo siempre, muy colaborador. Y bueno, pues lo mismo en piragüismo que en fútbol, como comentas, que en cualquier deporte es siempre importantísima la ayuda, el apoyo de todas las instituciones, pero también desde los propios ayuntamientos. La institución local es uno de los primeros pasos en el fomento del deporte en cualquier municipio de España, y es importantísimo, y creo que tenemos que felicitarnos de poder contar a lo largo y ancho de todo el país con ayuntamientos, como en este caso el de Cazalegas, que apuestan por el deporte como una forma de promoción de la vida sana y del propio desarrollo del ayuntamiento, porque el deporte es salud, el deporte es desarrollo económico. Sí, señor. Y el deporte siempre es un punto de referencia en cualquiera de las sociedades modernas. Fíjate cómo veíamos anteriormente en ese plano donde veíamos a todos los acompañantes, a los técnicos, a las familias, a los desplazados hoy aquí a Cazalegas, gente corriendo, claro, los entrenadores, los asistentes, la gente de los clubes muy nerviosa para que estas jóvenes promesas, para que estos palistas estén o solo estén pensando en el agua y en sus posibilidades, en su trabajo y en su pasión dentro de la canoa, en este caso del agua, pero todo lo que hay alrededor, ¿eh? Y de esos nervios previos y posteriores para que todo salga bien. Ahora que, por ejemplo, que va a empezar la segunda serie, pues para estar en el momento justo y que no haya ningún percance. Sí, importante ahí en ese caso la labor de los técnicos de cada club, con que nadie se despiste, nadie se duerma, que vaya a calentar al agua ya a su hora para estar pendiente de la alineación de salida en el momento que los árbitros lo decidan. Es todo un enjambre de gente el que está por detrás de las cámaras, trabajando y haciendo que todo esto sea posible, no ya solo desde la propia organización, obviamente, sino desde los propios clubes que tienen que estar constantemente pendientes de todos estos aspectos. El cambio de piraguas quizás ahora entre chicos del mismo club. Muchas veces hay chicos en el club que a la hora de competir comparten piragua, como lo veremos más adelante en las competiciones de velocidad de pista. Y bueno, es toda una logística la que esto tiene por detrás, ya desde los propios clubes, interesantísima de ver en planos como ese, donde veíamos dentro de este panorama tan tranquilo que nos presentan los planos amplios, pues ese movimiento y esas prisas que hay por detrás. Entraba ahí Paquito Pino Sánchez del Círculo Mercantil de Sevilla, retrasado en la tarde de hoy, pero que también ha realizado su esfuerzo y ha completado también esta prueba. Entran los últimos palistas. Quedan 10 minutos para que arranque la segunda serie de esta categoría cadete B K1 masculina. Mañana serán las finales. Me parece que es otro integrante del club de Ciudad de Palma. Y bueno, pues a expensas de los resultados oficiales va a estar todo disponible, como siempre, en la web de la Real Federación Española de Piragüismo para conocer los tiempos y los dorsales que se clasifican para esa final de mañana. Como decimos, a partir de las 9 de este domingo, en las diferentes pruebas, enseguida va a arrancar esa segunda serie de la cadete B masculina. Después será la cadete A, otras 72 calles las que van a formar parte de esta prueba, que van a 73 calles en este caso. Han sido 72 en la primera serie, 77 en la segunda serie, y bueno, pues con clubes como el Piragüismo el Sella, del que también hablaban anteriormente en los comentarios, el Duero Zamora, el Gauzón, el Verdugo de Piragüismo, el Río Verdugo de Piragüismo, estaba por ahí también el Ciudad de Lugo, veíamos a jóvenes promesas como Miguel Cueto del Piragüismo el Sella, a Juan Freire del Outes. Bueno, pues todos se van a ir colocando en ese pantanal de salida para la segunda serie, que va a arrancar en apenas 9 minutos. Ha empezado muy bien la tarde, con esa primera serie en la que Joan Ginard, Albert Gómez, Martín González y Gabriel Losada han entrado en los 4 primeros puestos, representando al Náutico de Palma, al Náutic Portopetro, a la Escuela Piragüismo de Aranjuez y al Ría de Aldán Gandón S.A. en esas 4 primeras plazas, pero como decimos son 30 los clasificados de forma directa en cada serie y luego los 20 mejores tiempos de estas 2 series para completar esas 80 calles en el día de mañana domingo, en este embalse de Cazalegas con una temperatura de 25 grados. Observan de fondo cómo en esos montes, muy cercanos ya a la zona de Talavera de la Reina, a todo Ávila, toda la provincia de Ávila, a Gredos, a la zona también del Jérete, pegados a la comunidad también autónoma de Extremadura, ese polvo del Sáhara que llega en este fin de semana. Lo decía antes Gonzalo, hace justo 7 días, en plena Semana Santa, la lluvia, el frío, era protagonista en muchas partes de España, pero aquí en concreto en Cazalegas pues no abandonó la lluvia durante todos los días de Semana Santa. De hecho, la temperatura bajó una semana de 22, 23 grados a los 7, 8, incluso 6, 5 grados que hubo durante buena parte de esa Semana Santa. Ahí se van colocando los de la segunda serie de este K1 masculino de la categoría Cadete B. Van formando en un pantanal de salida muy amplio. Veremos cómo transcurre el inicio de la misma. Todavía quedan 8 minutos para que arranque. Sí, es ahora una de las tareas principales de los árbitros, el poder alinear lo mejor posible entre esas 2 boyas blancas que se veían en línea de meta a todos estos palistas. Recordemos que te decías que eran 77 en este caso. Es una salida muy, muy numerosa y sin tener un pantalón con pontoneros, la verdad es que es complicado. Les están pidiendo que den un poco de vuelta, todavía faltan unos minutos, se ponen nerviosos estando ya alineados y bueno, intentan mantenerlos calmados, pero a la vez en su posición lo más posible hasta que llegue la hora de darles la salida. Y veamos en esta segunda serie, pues bueno, si las Islas Baleares continúan con esa imagen de poderío que han dado en la primera serie con la victoria del Náutico de Palma, y de Portopetro en segunda posición, mientras que en esta segunda serie, bueno, sobre el listado de salida vemos mucha presencia, como sucede siempre, de piragüistas gallegos. Vemos estas camisetas mitad blanca, mitad rosas en primera línea del Ría de Aldán, esa camiseta arlequinada tan conocida del Círculo de Labradores de Sevilla también. Del Salamanca, que no me calla, que he visto también un par de ellos, que no los habíamos visto todavía. Eso es, presencia de todas las comunidades autónomas de España, de gran cantidad de clubes. Y bueno, veamos en este caso si Galicia tiene más presencia en el grupo de cabeza. Entre ellos está uno de los favoritos en esta serie, que leías uno de los saludos anteriormente en YouTube para él, es Mateo Caride, ese dorsal 73, compañero de club de Martín, un Ría de Aldán que tiene gran cantidad de chicos en estas edades en el agua ahora mismo y bueno, que puede ser uno de los favoritos para al menos marcar el ritmo también en esta segunda serie, al margen de que, como vimos antes, entren delante, detrás, llegará un momento en el que relajen el ritmo de nuevo, intentando reservarse para mañana. Fíjate que en esa clasificación particular de presencia autonómica de los 531 palistas que compiten a lo largo de todo este fin de semana, casi el 33%, casi 180 vienen de Galicia, como decías anteriormente, seguido por Asturias con 76, un 14% de la representación. Hoy estamos aquí en Cazalegas, en Toledo, en Castilla-La Mancha. 10 palistas forman parte de la competición. Y ahí vemos cómo se van colocando poco a poco. Estaba viendo ahora a Maximilian Flasca del Puerto Andratx. Estaba por ahí también anteriormente Manolo Martín Rodríguez del Círculo Mercantil de Sevilla. Había visto anteriormente por ahí con algún problema a Geray Romero del Club Piragüismo Tarfia. Y vemos cómo van buscando también su posición en esta parte. Estaba Alejandro da Costa, que en principio sale desde la calle número 3, también del Ría de Aldán Gandón S.A. Y bueno, Ahí sí, están formando. Les están pidiendo dar una vuelta de nuevo. Faltan todavía 4 minutos y estábamos viendo cantidad de palistas ya con la hoja izquierda de la pala metida en el agua en posición de salida. Y bueno, por un lado, lo único que puedes conseguir así es que alguno se ponga nervioso y haya alguna salida nula. Y por ellos mismos también es imposible aguantar 4 o 5 minutos en esa postura con ese nivel de tensión. Eso solo va a llevar que en el momento de la salida te hayas cansado más de lo necesario y alguno acabe en el agua sin necesidad de ellos. Entonces los árbitros muy bien en este caso les han dicho que se relajen otra vez, que den otra vuelta. Como no hay un puesto en concreto de salida, se pueden volver a colocar donde quieran y bueno, pues... yo creo que esta ya será la buena. En el momento que estén alineados les dirán que se acerquen poco a poco a las boyas blancas y, al igual que hicieron en la primera serie, no esperarán mucho para que no se les descoloquen y a la mínima que estén en línea les van a poder dar ya la salida. Bueno, pues todo preparado. Ahí están viendo en esa imagen cenital desde este dron de la Real Federación Española de Piragüismo, donde estamos siguiendo esta edición número 54 del Campeonato de España de Jóvenes Promesas Cadetes. Palistas nacidos en el año 2009, los que ahora mismo van a competir. En 2008 los del Cadete A. Qué viejos nos hacemos, unos más que otros. Cuando veo Cadetes 2009. Pero bueno, es la vida, es la vida. Apenas 14 añitos, 15 los que tienen estos palistas que ya se van colocando. 3 minutos para... arrancar. Las 5:30 está marcada esta segunda serie de la fase clasificatoria del Cadete B K1. 3.000 metros, recordamos, en esta serie, 5.000 mañana en la gran final. Los 30 primeros tendrán asegurado su puesto en esa competición de mañana. Los 20 mejores tiempos tienen que seguir peleando hasta el final. Van adelantando ahí un poquito, algunos problemas. Veíamos también por aquí la presencia de Damián Martí, del piragüismo Cullera. Sí, y hablando de la presencia por comunidades autónomas o por clubes, vemos estas piraguas de proa amarilla que están en la parte baja, características del mercantil de Sevilla, y mucha camiseta morada del piragüismo el Sella. Gran parte de la presencia asturiana en esta serie destaca esa camiseta morada del piragüismo el Sella. Vemos aquí ahora en primer plano a varios de ellos, que es uno de los clubes también que intenta plantar cara a ese dominio al menos numérico de la Federación Gallega en estas categorías. Bueno, pues mucha suerte para todos. La desean también desde nuestro chat, el canal de YouTube. Había también ánimos para Óscar Menéndez Costa del Cultura de Covadonga, para Omar Penabat Galdo del Juvenil Piragüismo Pontes. Todo preparado para que arranque. Veíamos ahí cómo se colocaba Damián Martí Castelló. Estaba por ahí. También veía a Daniel Cano Aguilar, dorsal número 88. Apenas segundos para llegar a las 5:30 de la tarde. Los jueces preparados para dar el ok. Todo listo. Todavía un minutito para arrancar. Vemos algunos chalecos todavía en la salida, lo que comentábamos antes. El chaleco aquí ya no es obligatorio, pero no por ello quiere decir que no lo puedan seguir utilizando todo lo que ellos quieran. Y muchos palistas en estos embalses tan amplios se ven mucho más cómodos todavía compitiendo con el chaleco, más que nada por tranquilidad, más que por otra cosa. Y casi por costumbre, ¿no? Habrá que ir adaptando poco a poco todo, el cuerpo, la forma de los brazos de las paladas. Sí, sobre todo en competición, y ya digo, en un sitio tan abierto, tan amplio, quizás ellos entrenan en lugares más recogidos, se pueden sentir un poco desnudos, sin chaleco ahora mismo, y prefieren seguir compitiendo con él. Alejandro da Costa, que está buscando cambiar su posición, dorsal número 75, el Ría de Aldán. Vemos también aquí con la gorra colocado a Ismael Caballero Uali, del Cantabria Multisport. Aparecía también por ahí en primera imagen del plano Pablo Santos Robles, del Círculo Mercantil, que tiene que retrasar también un poquito ahora, lo va a intentar. Se acercan en esa lancha los jueces para indicar que todo esté correcto. Vamos a llegar a las 5:30 de la tarde, hora prevista para esta serie. Apenas quedan 2 segundos. En cuanto terminen de colocar y dar el ok... les van a tener que echar para atrás porque esa cabeza de flecha que hay ahí en el centro está demasiado adelantada. La salida de antes estaban prácticamente todos por detrás de la boya y ahora se están adelantando. De hecho, en exceso. El único que estaba bien era, creo que era Marc Romero con el 124, que estaba y decía, bueno, venid aquí, yo no me voy a mover, yo estoy en mi sitio, mira, aquí lo vemos, lo vamos a ver. O sí, era sí. Manuel, pero esa, claro. Esa es una lucha que siempre hemos tenido en el agua, oye, si yo estoy bien, porque vas a dar la salida cuando todos los demás están mal. Claro. Y hemos visto ahora también, lo comentábamos muchas veces el año pasado, como muchos de ellos ya... Pelayo Álvarez también, dime, perdón. Muchos de ellos ya van cogiendo trucos que, a ver, no es que sean ilegales, pero sí son un poco de cancheros, que hablábamos en Sevilla el otro día, que hay gente un poco canchera, que es el botar en la piragua. Cuando estás en una línea de salida así, ves que estás muy apretado, la gente al lado la tienes demasiado cerca o más de lo que te gustaría, y entonces botan en la piragua arriba o abajo para generar olas y que esas olas empujen hacia afuera a los que tienes a los lados. Obviamente el reglamento no impide hacer eso, pero bueno, los que están al lado les van a ir mirando como diciendo, oye, ¿tú de qué vas? Y bueno, ¿cuántos padres maleando? ¿Cuántos padres maleando? El único bien colocado, el premio de honor, se tenían que dar a Ismael Caballero del Cantabria Multisport, que era el que veíamos anteriormente con la gorra, a ver si lo recuperamos, porque es el único que de momento dice, aquí no empieza hasta que no vengan donde estoy yo, que soy el único que está bien. Bueno, y aquí estamos viendo... mira los saltitos, cómo lo dan. Aquí estamos viendo que es que hay gente que ya no tiene sitio, entonces, bueno, pues optan por quedarse un poco por detrás intentando salir a olas porque saben que si intentan meterse delante no van a poder entrar, claro. Y si en ese momento dan la salida no tienes dónde palear y es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, bueno, pues una situación muy tensa que no habíamos visto en la primera serie, y es porque ahora... Ellos ya han visto la primera serie, ya han visto quién se ha clasificado. Algunos de los clubes ya se habrán fijado en el tiempo que ha hecho el palista número 30, por ejemplo, y entonces ellos ya saben que, bueno, que esto no es barato, que van a tener que apretar y van mucho más nerviosos que en la primera serie, lo estamos viendo. Mira, Ismael, aquí el 134, el Cantabria Multisport, el más tranquilo. Sobre todo, el más tranquilo. Claro, y sobre todo porque el hecho de salir tan a la orilla como está él no quiere decir que vayas a palear peor, ni que vayas a ser menos rápido en los primeros metros. Lo que pasa es que hay gente que quiere también estar junto a los favoritos porque saben que es la ola buena y eso provoca que se aprieten en exceso en el centro de la línea de salida. Bueno, pues con cierto retraso hasta que se terminen de colocar todos los palistas. Pendientes de... poder hacerlo, segunda serie, ya hay muchos condicionantes, el tiempo que han hecho anteriormente, los nervios que se han ido, tenemos solo 30 puestos y veremos los tiempos si queremos estar entre esos 20 mejores. Mira, ahora los tienen ya bastante bien alineados, pero ya no darán la salida hasta que se quite la motora de delante. Claro. Además, una motora que es tipo Zodiac y se tiene que quitar muy despacio para no generar olas. Si ahora pegara un acelerón para dejar vía libre a los chicos, les dejaría muchas olas y sería peligroso. Entonces, vemos aquí a la izquierda de la imagen, en esta imagen del dron, doble fila. Que apretados están. Es que en el momento... Parece que van a coger al hijo al colegio, doble y triple fila, no sea que se mojen y que tengan que andar unos metros los niños. Estos se van a mojar seguro, pero vamos, que es una situación complicada y muy nerviosa para ellos porque habrá alguien que las dos, tres primeras paladas no podrá ni darlas siquiera. Bueno, pues ahí está, todo preparado para que arranque. Se les adelantan otra vez, en el momento que ven que se va la motora... Eso, tienes que aprovechar ahí porque si no se te descolocan del todo. Venga, arranca la salida, lo hace con 4 o 5 minutos de retraso por esa situación que estábamos comentando. Vemos las primeras paladas hacia la izquierda, hacia la derecha, introduciéndola en este agua del embalse de Cazalegas, cómo se va creando esa primera punta por la parte central de esta primera prueba, de esta segunda serie de la primera categoría de la cadete B, donde vemos ya como los primeros dorsales estaba Mateo Caride, aparecía Hugo Sanz, Manuel Gómez, Ibai Aramburu, Antón Buide, vemos por ahí también colocado a Eric Ruenes, a Ignacio Arbolella del Círculo Mercantil, a Ismael Caballero, como nombrábamos anteriormente, a Pablo Gallego, Hugo Hawking Vaquerizo del Nauti San Antoni, está por ahí también colocado Lucas Quiroga, vemos a Hugo Rivas, preparados todos para intentar ir adelantando sus posiciones, para ir colocándose algún chaleco que otro, como comentábamos anteriormente, iniciando en dos partes bien diferenciadas, lo vemos en este maravilloso plano, a la izquierda de su pantalla aparecen los más adelantados, le siguen desde el costado derecho, el de la posición central que va absolutamente solo, se va cerrando, se van uniendo, Primera situación, ven a lo lejos todavía esa primera ciaboga para intentar cumplir los primeros 1000 metros. Sí, veíamos como esas dos cabezas de carrera se separaban un montón y gente que está bastante ya más retrasada alrededor de ese puesto 30 seguía teniendo agua limpia, todavía claro. No tenía agua de rebote y estaba pues ese palista de camiseta verde en una situación ideal para poder seguir avanzando en esos primeros metros. En la parte derecha de la imagen, que es esa cabeza de carrera que vemos ahora, está aparentemente es Mateo Caride el que va liderando. Y veamos ahora en el momento que se junten los dos grupos, ya camino de la primera ciaboga, cómo queda conformada esa cabeza de carrera, que yo creo que va a ser bastante más numerosa que en la primera serie. Veíamos cómo remontaba Mateo Caride del Mar, Ría de Aldán, Gandón S.A., veíamos camisetas del club de Salamanca, se van uniendo ya buscando esa primera ciaboga, recordemos hacia la derecha también hoy en este embalse de Cazalegas, la pelea, cuidado ahí para intentar buscar la mejor posición para ellos. El ritmo es constante. La primera sensación, ahora lo veremos sobre todo en la primera ciaboga, es que un poco pensando en lo que ha pasado en la primera serie, Gonzalo, veo más tensión y no sé si más rapidez, pero bueno, me quedo con la tensión sobre todo. Sí, sí, la tensión ya era palpable en la propia salida y ahora, pues eso, veíamos a Mateo mirar a izquierda y derecha, tenía bastante controlada esa cabeza de carrera. Pero bueno, ya en la parte izquierda de la imagen, ahora lo podemos observar aquí, en esta parte izquierda de la imagen, cómo hay gente luchando constantemente por una ola, cruzándose, intentando encontrar hueco en esa fila india que tenemos ahora mismo. Y lo que te comentaba, esa tensión hay que sacarla de algún modo en el momento que te dan la salida y ahora esa tensión se traduce en cansancio y se les va a ir acumulando todo poco a poco camino de esa primera ciaboga a los 1000 metros. Las embarcaciones que buscan en este embalse de Cazalegas en la provincia de Toledo su clasificación para la gran final de mañana, segunda serie de la categoría KDTV. Aquí estamos en el K1, ahí vemos por delante cómo se intentan separar algunos de esa ola buscando la mejor posición para después colocarse y buscar ese ciabogar hacia el costado donde puedan conseguir cierta ventaja. Recuerden, se clasifican los 30 primeros de forma automática, luego entre las dos series a ver quiénes son los mejores 20 tiempos para completar las 80 plazas de la final de mañana, aguantando desde esa posición, buscando la parte derecha, lo ven al fondo de sus imágenes, destacábamos a Mateo Caride del Mar, Ría Aldán, Gandón S.A., veíamos por ahí a Ignacio García también del Punta Umbría, todos dispuestos sin parar, sin frenar, nadie se queda descolgado, todos buscando su hueco y participación. Veía por ahí también a Juan Freire, me ha parecido la pala de David Carballo de la Escuela de Piragüismo de Aranjuez, también de Pablo Santos del Círculo Mercantil de Sevilla, aparecía desde el Castel de Fels, Marc Barbeito Peña, muchos representantes hoy de toda España, de todos los clubes, esa primera ciaboga con esos primeros palistas ya buscando su colocación para afrontar los segundos 1000 metros en esta vuelta larga de Cazalegas. Sí, vemos de nuevo cómo el pantano está, el embalse está en perfectas condiciones, las únicas olas que hay son las de rebote que van generando ellos mismos, pero que al ser un sitio tan amplio y no como en Sevilla donde pueden volverte las olas rebotadas en la orilla, aquí se van dispersando y la verdad es que el entorno es ideal para esta competición y simplemente tienen que ocuparse de palear lo más rápido posible, de intentar encontrar su sitio en cada uno de los grupos para seguir avanzando y la verdad es que estamos viendo una competición ideal en esta tarde de primavera en Cazalegas. Palean en el lado izquierdo, palean en el lado derecho de su embarcación, buscan ese giro para colocarse, que no tengan ningún problema sobre todo, eso es lo más importante. Vemos en este grupo esas camisetas verdes, aparecían también por ahí, ahí vemos a nuestro representante del Cantabria Multisport, que era el que mejor se había colocado al inicio de la salida, Ismael Caballero Uali, vemos cómo comparte por ahí ahora esa posición con el dorsal 129, me parece que estaba por ahí Geray Romero, también veía a Pablo Gallego en esta imagen, el que aparecía ahora era Eric Ruénes Yaño del Piragüismo el Sella y vemos cómo más numeroso el grupo que en la primera serie. Sí, y con una actitud diferente. Sigue encabezado por Mateo Caride, que lleva esa camiseta distintiva del Ría de Aldán, Gandón S.A., pero que no pretendía dejar la cabeza como su compañero Martín en la serie anterior. Es decir, él quiere seguir tirando, alguien le había apretado y pega un fuerte tirón, y vemos como por detrás de él los palistas tienen que de nuevo recolocarse. Vemos una camiseta del Círculo de Labradores, dos del Piragüismo el Sella, al fondo un piragüista volcado al que están ayudando desde la motora también, una de esas incidencias que con tanta ola en las partes traseras de los grupos pues lamentablemente suele suceder, y la camiseta blanca, vemos ahora dorsal 79 del, creo que es del Gauzón de Luanco. De Hugo Sanz Navarro, del Gauzón, efectivamente. Ahí estaba también Héctor Rodríguez, Mateo Caride. Me ha parecido contar, Gonzalo, hasta 35 palistas que estaban con opciones, sobre todo de ese 20-25 al 35. Esos 10 puestos van a ser una auténtica guerra al final, ¿eh? Sí, sí, porque además probablemente sea un grupo mucho más numeroso que el que estamos viendo en a esa altura de carrera, digamos, los grupos se comprimen mucho más y va a haber una lucha fortísima, ya no solo por entrar por puestos, sino por intentar marcar un mejor tiempo que en la primera serie. Comparar ahora mismo sin tener un cronómetro una serie con otra es complicado, porque el grupo de cabeza yo creo que sí está tirando bastante más que en la serie anterior, pero por detrás, bueno, pues existen estos huecos y a partir de qué momento empiezan a entrar en peligro de no meterse por tiempos es dificilísimo de calcular. Entonces, bueno, eso hasta que no salgan los resultados finales de los jueces, pues no va a haber forma de confirmarlo. Bueno, pues ahí estamos viendo, ese es el primer grupo, la cabeza de carrera ahora mismo de esta segunda serie. Vemos cómo los palistas siguen completando esas acciones, esa, y lo ven la cabeza de carrera. Hasta 5 palistas ahora luchando por esas primeras posiciones, pensando ya también en el día de mañana. Ahí están para intentar llegar en esa buena situación. No sé si es Fábila Velasco el que está por ahí, del Piragüismo Sella. El Piragüismo el Sella, eso. Te mostraba ahora que para aquel que no esté muy ducho en ver piragüismo, daba la sensación en ese grupo de que Fábila Velasco lleva una pala diferente al resto, como si la tuviera torcida o algo así. Es simplemente porque es zurdo. Los palistas zurdos llevan el giro de la hoja al revés, y por eso a simple vista da la sensación de que la pala es diferente. No es exactamente igual, lo único que está girada 90 grados hacia el otro lado. ¿Sabes lo que pasa? Que yo como soy zurdo no me ha sorprendido. Por eso no he caído, pero efectivamente ahí están los dos jugadores del Sella, tanto Héctor Rodríguez como decíamos Fábila Velasco, Benavides, que ahí pasan para hacer esa ciaboga, buscan ya la última vuelta, la más corta, los últimos 1000 metros. Ahí vemos en esa parte trasera Mateo Caride del Ría de Aldán, Gandón S.A. Se queda el grupo definitivo en esos 5. La pelea, insisto, va a estar también en las últimas plazas directas para la final de mañana. Sube hasta la tercera posición Fábila Velasco. Está Mateo Caride, como decimos ahora, como segundo clasificado. Lidera Héctor Rodríguez García. Bueno, bonita pelea también en estos últimos 1000 metros. Sí, estamos intentando confirmar cuál es el dorsal del palista del Círculo de Labradores. No acabamos de verlo claro, pero yo quiero pensar que es David González, dorsal 94. Sí, efectivamente, ahí lo tenemos. Es David González el que ahora mismo en este momento lleva esa posición ideal en el grupo de cabeza, que es decir, el ritmo es bajo, no corremos ningún peligro, tan solo hay que ir aquí descansando lo más posible, y ha cogido posición en la V, ahí lo tenemos, en ese plano cenital maravilloso, esa piragua azul. ¡Ojo, cómo remonta! Eso es, y ahora Mateo Caride por la parte izquierda sube, se pone a tirar. Y David González en este caso tan solo tiene que girar un poquito a la izquierda y la propia ola le lleva a colocar la piragua otra vez en el mismo sitio. Va ahora mismo muy cómodo, camino de ahora completar la vuelta corta ya de cara a meta. Al contrario de Fábila Velasco, que se quedaba un poquito ahora en esa parte derecha. Vemos cómo ha cogido, recordemos ese quinteto de inicio: Mateo Caride, dorsal 73, Héctor Rodríguez con el 74, Hugo Sanz con el 79, Fábila Velasco con el 89, David González con el 94. Ahí se puede decidir los primeros 5 puestos de cara a la gran final de mañana, que completarían junto con los primeros clasificados de la primera serie, que han sido Martín González, Albert Gómez y Joan Ginard, además de Gabriel Losada, de la Escuela de Piragüismo Aranjuez. Magnífico de nuevo ese plano, donde vemos a los 5 integrantes de esta serie, de esta segunda serie, que ya buscan los últimos 600 metros antes de completar su paso por esta serie clasificatoria para la final de la 54 edición del Campeonato de España de Jóvenes Promesas Cadetes en Cazalegas, en la provincia de Toledo, en un embalse que se llena de turistas, de gente, de bañistas. Cuando arranca la temporada que lo va a hacer, aceleran el ritmo y de qué manera ahora. Sí, de nuevo Mateo da la sensación de que en ningún momento quiere que alguien tire por delante de él, vuelve a dar un tirón de cara a la ciaboga y veremos si se dejan llevar ahora la entrada en meta como antes o alguien le da por empezar a marcar territorio de cara a la final de mañana, que es decir, oye, no, mira, quiero que mañana estés más pendiente de mí porque mira lo rápido que puedo ser. Y no sé, llevan un acelera, frena, acelera, frena, un tanto extraño para la situación de carrera que tienen ahora mismo. Entonces veremos si les da también por sprintar, por marcar territorio, ya digo, para mañana, o si simplemente se dejan llevar como hicieron en la primera eliminatoria, que yo creo que se lo tomaron con bastante mayor tranquilidad de lo que lo están haciendo en esta segunda. Otro segundo grupo de 4 palistas para sumar 9 en total, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ahora los que ejecutan esa ciaboga hacia la parte derecha, 22. Recordemos que los 30 primeros se clasifican de forma directa para la final. Me parece que está siendo mucho más igualada que en la primera serie. Vemos cómo se colocan los 2 palistas del Sella, del piragüismo el Sella, en esta parte izquierda de la pantalla. Recordemos tanto Fábila Velasco por un lado como Héctor Rodríguez, dorsales 74 y 89. Está David González con el 94 del Círculo de Labradores. Aparece también por ahí Mateo Caride del Ría de Aldán, Gandón y Héctor Rodríguez, además de Hugo Sanz del Gauzón. Esos 5 primeros clasificados que ya buscan la recta final, bueno, ya son conocedores de que están. Ahora no se ralentiza la imagen, son ellos. Sí, están ahí a expensas de lo que quiera hacer Mateo, que ya ha dejado muy claro que no quiere que nadie se mueva sin que él lo consienta. Y bueno, pues veremos si alguien le da por sprintar o simplemente dices, no, mira, estoy clasificado, lo dejamos para mañana y mañana no te lo voy a poner tan fácil. Bueno, pues haciendo sus últimos metros, esa es la cabeza de carrera, Mateo Caride, aparecía también por ahí Héctor Rodríguez. Es el mismo el que acelera, es sí, el que quiere dejar muy claro que aquí manda él y que no se le subleven. Pues Mateo Caride, que va a ganar esta prueba, sin mayor novedad. Cierra ese grupo David González del Círculo de Labradores. En segunda posición de momento Héctor Rodríguez del Sella. Coge ya esa embarcación de ventaja Mateo Caride, que sabe que ya está entrando en estos 3.000 metros finales. Mira, anda, sí, anda. Ha dicho, pues, Héctor Rodríguez, por medio segundito. Ha dicho, pues sabes que pachulo yo. Eso es. Bueno, 5, estos 4 siguientes en el grupo, 9 primeros corredores. Bueno, pero la sensación que han dado todos ellos es muy buena. Además, sí, en los planos cenitales, la verdad es que es una maravilla disponer de los drones hoy en día para estas cosas, porque al margen de que se pueda advertir cierto caos en la carrera, en el momento que los ves desde el plano cenital, la forma geométrica del grupo de cabeza era perfecta. Iban todos estupendamente puestos en su ola, alineados, y eso denota, al margen de acelerones, sprints o ver quién mete primero la proa por la boya, eso denota que hay calidad ya en estos palistas, en ese grupo de cabeza. Y ahora empezamos a ver pues lo que veíamos antes, la lucha verdadera por entrar en el corte y por marcar el mejor tiempo posible para aquellos que no puedan estar dentro de los 30 primeros puestos. Bueno, pues el Ecuador de la tarde que ya se ha cumplido. Ahí vemos cómo entraba también Mateo Torres del Círculo de Labradores, ahí lo ven. Y esta es otra imagen que nos encanta siempre, la del público, la de los familiares, la de los amigos, los que hoy han querido estar aquí en este embalse de Cazalegas, bien acompañados también por la fauna de la zona. Y cómo se completan esos corredores. Pablo Santos también del Círculo Mercantil de Sevilla aparecía por ahí, Y he visto del Náutico de Denia, que no los hemos nombrado, a Nino van der Zeuf. En esta segunda prueba, como decimos, hemos llegado al Ecuador. Ahí está el dron, al que antes hacíamos referencia, que nos está proporcionando esos magníficos planos en el día de hoy. Asur González, de los Gorilas de Cangas. Veíamos también ahí a David Martínez Sánchez, de la Asociación Deportiva Pinatarense. Otros corredores como Bryce Cardezo Tejido, del Betanzos. Está también en esa entrada Mario Bermúdez, del Náutico Firrete. Compañeros que llegaban todos. Decíamos anteriormente del Candás, que también está presente. Los Gorilas de Candás con Lucas Pérez Fernández también en esta prueba. Y así hemos llegado al Ecuador de la tarde, Gonzalo. Bueno, primera y segunda serie de Cadete B. Ahora es el turno de los un año mayor, de los de 2008. Y vamos a volver a ver las mejores imágenes de lo que nos ha dejado esta segunda serie. Sí, la verdad es que estas dos primeras series han sido estupendas. Ya no solo por la calidad de los palistas, carreras muy limpias, eso hay que destacarlo. Muy pocos vuelcos para la cantidad de palistas que hay. Y ya digo que no solo por la calidad y lo limpia de las carreras, sino porque el entorno está perfecto. O sea, es una de esas tardes que uno firmaría para poder competir siempre en estas condiciones, sin un sol excesivo que moleste, pero con calor agradable. Probablemente el agua esté bastante blanda en esta situación, no tengas sensación de que el agua está dura, de que se te cargan los antebrazos y bueno, creo que es un día ideal para la práctica del piragüismo. Esperemos que mañana pueda estar así, como en principio, según las previsiones meteorológicas, así será en la mañana. Y sin viento es una situación perfecta para poder ahora afrontar, como bien decías, las dos series eliminatorias de Cadete A. Recordemos, subimos un año dentro de la propia categoría cadete, mismas condiciones, mismo circuito, mismas carreras, pero en este caso para los nacidos en el año 2008. Vemos ahí también como el equipo arbitral al final del pantalán está ultimando los dorsales de esta serie, tomando nota de todos ellos y de sus respectivos tiempos para después poder trasladarlo al acta. Esos árbitros que están ataviados con esa nueva indumentaria de color verde de uno de los patrocinadores de la Real Federación Española de Piragüismo, de la marca de ropa deportiva Austral. Con sede en Santander, en la capital de Cantabria. Los Lobos de Cantabria. Yo sabes que me voy al baloncesto en cuanto puedo. Sí. Qué míticos también, de inicio de los 2000, en ese magnífico Palacio de los Deportes de Santander, junto a ese Palacio de Congresos acristalado. Sí, la verdad es que, bueno, hablamos de lo maravilloso que es Cazalegas aquí en la provincia de Toledo, en el centro de España. Obviamente todos conocemos gran cantidad de lugares donde practicar piragüismo por toda la geografía. Somos en ese sentido un país privilegiado. Y es una de las cosas que destaco también. Una de las cosas que destaco y ahora estamos con Jóvenes Promesas, ¿no? Lo que significa también para las ciudades, para las provincias, para las comunidades autónomas, turismo deportivo, llamado así de la mejor de las maneras, porque lo que hoy significa este fin de semana para la comarca de Talavera de la Reina, que es maravillosa, es patrimonio inmaterial de la humanidad, la cerámica de Talavera de la Reina, pues seguramente mañana la gente pueda ir a disfrutar en un ratito. Esta noche hay muy buen ambiente también por Talavera de la Reina, por supuesto por Cazalegas, por toda esta zona de la provincia de Toledo, bordeando con la provincia de Ávila, con la provincia de Madrid y con Extremadura, pero tantos otros lugares de España que permiten eso, que las familias, que los equipos de los clubes deportivos hagan esa convivencia, ese crecimiento también en lo personal, en lo deportivo, en valores, todo lo que significa al final el deporte, como tú decías al inicio. Sí, es no solamente a nivel deportivo, que es el primer aspecto que todos vemos, además el que muchas veces nos trae un sábado por la tarde a intentar disfrutar de estas cosas, pero mueve muchas cosas alrededor, ese turismo deportivo que tú comentas, el poder conocer lugares, salir de casa, hacer nuevos amigos. Muchos de estos palistas se conocen ahora de 2-3 años desde categorías infantiles. Las familias. Serán amigos muchos de ellos toda su vida. y lo veíamos hace unos días en Sevilla, como en categoría veteranos, gente ya con 60 años que sigue compitiendo y que llevan siendo rivales y a la vez amigos desde estas edades. Entonces, eso, junto con ese turismo, el compartir momentos con la familia y demás, es importantísimo. Y después, también para pues eso, hablábamos del caso de Santander. Santander es una ciudad grande, pero para lugares más pequeños como Cazalegas o la propia Talavera, que es un sitio al que da gusto siempre ir, no solo por el recibimiento del propio Talavera Talac, sino por lo agradable y cómoda que es siempre una visita a Talavera. Pues es importantísimo también para las ciudades, y que esto genere ya no solo un movimiento económico, un desarrollo y una prosperidad a las distintas comarcas, sino que se genere a nivel social una sensación de que el deporte es parte de nuestro día a día y de la vida diaria. Como ha supuesto, ya tendremos otras veces tiempo de hablar largo y tendido de ello, ha supuesto un cambio muy importante, no solamente en comarcas, sino en países enteros, como claro. Ahí está el que quiera investigar sobre ello, el caso de Islandia, por ejemplo. Hay muchas familias, nos consta, que mañana van a aprovechar para comer en un restaurante de Talavera de la Reina, en el de Carlitos Maldonado, nuestro estrella Michelin, que tiene sus raíces y que es una auténtica obra de arte disfrutar allí de la gastronomía. La gastronomía además de la zona, porque todo su menú lo compone o forma parte de un homenaje también a Talavera, la cerámica, pero a toda la comarca, con productos de toda la zona, y seguro que algunas familias nos consta que se van a aprovechar este fin de semana para degustar. Porque aquí hay gente, mira, se han empezado en categoría infantil con 12, con 13, con 14 años, que se van a ver las familias, los deportistas, las deportistas, como veíamos hace un mes en Sevilla, hasta los 50 y pico años van a estar compartiendo aventuras, los saltitos, las marrullerías, las celebraciones, las tristezas, todo lo que supone un deporte tan apasionante como el piragüismo. Sí, sí, y los 60 y 70 años. Claro, claro. Recordemos, en Sevilla hubo varios participantes que superaban ampliamente los 70 años y va a ser parte de tu círculo de amigos y de conocidos ya para toda la vida. Los que hemos pasado por esto sabemos que ahí tienes amistades para siempre, y es una de las partes más bonitas de este mundillo, como veíamos antes, ya no solo dentro del agua, sino también en la orilla. Esa toma maravillosa de todas las familias ahí en esa orilla arbolada y verde de Cazalegas, asistiendo a este campeonato que al final los resultados ahí están, las medallas siempre quedan preciosas en la estantería de casa, pero a la larga lo que queda es eso, los buenos ratos, la amistad y el poder conocer nuestro país ya maravilloso de tantas formas, de una forma también diferente, que es practicando deporte. Ánimos en el chat para Andreu Tomás Valero, del Piragüismo Sella, también presente. Va a arrancar enseguida, debía arrancar enseguida la tercera de las pruebas, la primera serie del cadete AK1. Recordamos, 3.000 metros en estas series, mañana 5.000 en la final. Pero me faltan embarcaciones. Estamos a nada de arrancar. 3 minutos para las 6 de la tarde y me faltan embarcaciones. A ver si empezamos a verlas. Aquí vamos a ver ya a algunos de los favoritos o de los que más controlados podamos tener de las categorías anteriores. Ahí asoman la nariz a la izquierda. Mira, mira. Francisco González Sánchez Mora, de la Escuela Placentina de Piragüismo, en la calle número 1. La segunda es para Álvaro Kasowski Castilla, del Casteldefels. El local, Lucas Muñoz Suero, del Talavera Talac, en la calle número 3. Alexander Baliñas Villa, Marcos González Balea, en la 3 y la 4. Gael Bernal, el Naval de Pontevedra, representado también en esas primeras calles. Sigue el Ría de Aldán Gandón. Recordamos, el 33% de los palistas de este fin de semana, casi 180, vienen desde Galicia. De los 531 que participan, 76 desde Asturias. He visto mucho balear también. Aparece también por ahí el Yuxtanán Mérida, con Jesús Cordero Toledo. El kayak tudense, Diego Feijó. Estaba también entre el piragüismo Cullera, Pau Algaba, que va a estar en la calle número 17. El Náutico de Palma, claro, representado también en estas series, con Nicolás Domínguez Martínez en una de las calles principales, las 19. en concreto. Y bueno, pues muchos clubes representados, el Punta Umbría, que también lo nombraban anteriormente, el Villaviciosa, el Gaitero, está por ahí Miguel Rodríguez del Valle, marcación número 185, David García del Náutico en Sidesa, el Plencia, Piragua, tal ya con Jean Darío Castro, que también forma parte de esta prueba. Están esperando todos los componentes. Igual los están frenando también un poquito más para lo que ha ocurrido en la segunda serie, que se han adelantado muchísimo y luego que ha habido que retrasar un poquito, casi por esa situación de adelantados que había en alguna de las partes. Sí, les están intentando frenar un poco más. Antes estaban colocados además demasiado pronto y eso nunca ayuda. Entonces les retienes ahí atrás y en el momento ya que se acerque la hora les dices que se adelanten y cuando llegan adelante, en el mínimo momento que estén alineados, les das ya la salida. Realmente ha empezado con 5 minutos de retraso, así que estamos a eso, a 4 minutos de que pueda arrancar esta prueba también. Sí, además, bueno, estas 4 carreras que estamos teniendo en esta tarde de sábado, en una, lo comentábamos, en una competición que no está teniendo apenas ningún incidente, pues bueno, 5 minutos de retraso es prácticamente estar en tiempo, no van a ningún lado y vale más hacer las cosas despacio y bien que intentar simplemente apurar ahora por conseguir llevar el horario a rajatabla cuando no hay ninguna prisa. Además, después de que se haya cambiado la hora la semana pasada, tenemos luz de sobra, no como en Sevilla, que hubo un momento en el que pensamos que se podría hacer de noche y no. Bueno, de hecho, creo que el año pasado, si no recuerdo mal, en una de las competiciones, no es que se nos hiciera de noche, pero bajó tanto la luz que era incluso difícil advertir las imágenes por la retransmisión. Hoy no corremos ese peligro y bueno, veremos si ahora en esta carrera se repite el patrón de las anteriores, los favoritos salen rápido y después se dedican a contener los caballos y bueno, veremos si quien lleva la batuta en este caso es Francisco González Sánchez Mora, que si mal no recuerdo ya ganó este campeonato en Cadete B el año pasado y por eso sale en este caso con el número 1 y a priori pues se podría pensar que es el favorito y del que todos estarán pendientes para intentar arrimarse a su... A Rodrigo Asensio del Piragüismo Fresno de la Ribera, lo hemos visto también por ahí en esta imagen, aparece Adrián Solís de los Cuervos, Klockner, en esta prueba. Los Cuervos de Pravia, esas distintivas camisetas amarillas, muy visibles y muy tradicionales también en este nuestro mundo del piragüismo. Pues todo preparado, mucho mejor colocados que en la segunda serie. Estos cadetes de segundo año, nacidos en 2008, cumplirán 16 en este 2024. Ya se les va complicando, dirán los padres, las madres. Hace nada eran niños. Eran bebés y ahora míralos, ya son auténticos hombrecitos, ya se esconden para afeitarse. Y eso a la larga es peor, porque les crece más la barba. Son los primeros consejos que hay que dar a estos jóvenes. Dorsal 198, ahí está Alex Aguilera San Martín, del Gauzón. Vemos en primer plano también, junto al palista del Gauzón, las camisetas de franjas blanquirrojas del Kayak Tudense, otro gran club de Galicia. Y como les han ya dado la orden de acercarse a las boyas blancas y van avanzando poco a poco, yo creo que de manera bastante más organizada que en la serie anterior. Pero bueno, vemos ahí en la zona derecha como alguno se va torciendo un poquito, eso hace que se estreche la distancia entre piraguas y ya está. Al chico de la piragua roja le ha pillado mal. Arranca la tercera de las series, la primera del cadete AK1. Vemos como los primeros palistas toman la ventaja. Venían ánimos para el Punta Umbría. Vamos a por todas, dicen a Rocío, para Hitor, para Pablo, para Manuel Pichardo, para José Mari, también a Germán del Pitanarense. Ahí está, aguanta también en estos primeros metros de competición. Qué bonito está este embalse de Cazalegas. Bueno, la primera de las noticias, la primera de la imagen en estos primeros metros. Gonzalo, lo que no ha pasado en el Cadete B, ya tenemos a un palista destacado. Da la sensación de que estaba destacado, pero yo creo que es que está simplemente cogiendo agua limpia. Pero en principio me da la sensación... Que están todos juntos, sí. Un vuelco, vemos ahí, qué pena. La sensación es que la cabeza de carrera va más a la izquierda y estos palistas lo que están intentando es no arrimarse. Es lo que me había parecido en la imagen anterior del dron. Ahora intentaremos ver un plano más amplio a ver si lo podemos dilucidar. Lástima ese piragüista que se ha vencido. Sí, la suerte es que no cubre, por lo que vemos, se hace pie. Da la sensación de que cubre bastante más ahí abierto, pero no lo hace. Vemos ya cómo se inicia ese duelo, esa pelea en estos primeros 500 metros. Buscarán la Ciabo hacia la derecha para completar los primeros 1000. Recuerden, 3000 en esta serie. Mañana serán 5000. Se va agrupando mucho esta prueba de la categoría K1 KDTA. La clasificatoria: Francisco González, Álvaro Kosowski. Está el local del club del Talavera, Talac, Lucas Muñoz, que ganó recientemente esa prueba en el pantano de la Trasona en Asturias. El Memorial Miguel Ángel Pérez Gutiérrez, uno de los grandes preparatorios de la temporada, al inicio de la misma. Veíamos aquí en primer plano ahora cómo aguantaba Brian Robles Gallardo del Círculo de Labradores. Vemos en imagen ahora dorsal 188 a Rodrigo Asensio, como mencionamos anteriormente. Con el 154 aparece Hugo Abal del Ría de Aldán, Gandón S.A. Este plano cenital que tanto nos gusta desde nuestro dron de la Real Federación Española de Piragüismo. La pelea, recuerden, por los primeros 30 puestos va a ser formidable, va a ser apasionante. 66 participantes en esta prueba, desde Hugo Sánchez del Piragüismo Talavera Talac hasta Francisco González de la Placentina de la Escuela Placentina de Piragüismo. Ahí vemos cómo ya van a buscar los primeros 1000 metros para colocarse en la Ciaboga. Sí, además veíamos también lo que son los nervios en estos momentos, donde tienes que intentar buscar tu hueco en los grupos de carrera, y veíamos palistas que hasta 4 de ellos iban totalmente en paralelo, donde en realidad lo que estás haciendo es cansarte a ti mismo. O sea, si ves que en esa situación no llegas a coger la ola del grupo al que estás intentando subir, entonces déjate caer un poco, coge la ola de tu compañero. Pero ha habido un plano ahí en el dron en el que había 4 palistas totalmente en paralelo durante muchos segundos, intentando subir todos al mismo grupo a la vez, y ninguno lo estaba consiguiendo. Entonces se están matando ellos mismos. Porque una pregunta, claro, yo me pongo también la piel de ellos, y solo de ellos. Todos los que están alrededor tienen que ayudar, nada más. Son cadetes de segundo año. Ya el curso que viene, la temporada que viene, y acaba de arrancar esta, pues son categorías juveniles. Ya hay un seguimiento, ya hay, digamos, otra etapa del deportista, ¿no? Y aquí también juegan los nervios, las ilusiones, las responsabilidades. Si me apuras... Sí, ya digo que ahora mismo era una situación de puro nervio y de también que dices, bueno, si hay que subir a este grupo, voy a hacerlo yo antes que lo haga el de al lado, porque tampoco me fío de quedarme a su ola y que él lo consiga. Entonces, pero bueno, quiero decir que llega un momento en el que eso lo irán aprendiendo ya después con la edad, en el que tienes que aprender a parar un poquito, reservar fuerzas e intentarlo, pues por ejemplo en la Ciaboga o un poquito más adelante. Pero si en el primer largo, en 1000 metros, en una carrera de 3000, ya te das semejante paliza, y sobre todo cuando no estás consiguiendo resultado, tienes que intentar reservarte un poco, porque si no vas a llegar a meta totalmente muerto. Una auténtica serpiente multicolor, veía... Y lo digo por experiencia. Una auténtica serpiente multicolor, porque más de 25 palistas han entrado de forma continuada. Veía por ahí a Boyan Irizar, a Zurmendi del Itzagain de Zumaya, que parecía que quería salirse un poquito de toda esa montonera de palistas que siguen cruzando esa Ciaboga para completar los primeros 1000 metros. Buscan ya los segundos, después esa vuelta en 2 rectas de 500 metros. Vemos al representante del Talac de Talavera, dorsal 191 del Viveiro Urbano Hotel, a Miguel Ventura Martínez con el chaleco, algunos de ellos, como todavía decíamos, protegiéndose. Este plano donde vemos ya esa V, ese rombo, donde hay hasta 5 palistas liderando, pero hay 2 grupos y vienen todos muy seguidos. Va a haber emoción hasta el final. Esto ya va cogiendo otro cariz, otra impresión. Vemos la maravillosa imagen: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, hasta 25 palistas en ese plano que ahora mismo vemos a través de la Real Federación Española de Piragüismo. Vemos esa camiseta azul más clarita a la derecha de quien comentabas, Lucas Muñoz Suero del Talavera Talac, es vencedor en categoría cadete del Memorial Miguel Ángel Pérez. Bien decías, una de las carreras más importantes de la pretemporada en España. Y con la camiseta morada y mangas verdes es precisamente Francisco González Sánchez Mora de la Escuela Placentina. Y en cabeza de carrera aparentemente es la camiseta del Santiago Tarrac, si no me equivoco. Pues en las primeras posiciones de ese pantanal de salida. Silla, perdón, es la de Silla, es la camiseta del Jaime Escudero, a lo mejor. Del Club Piragüismo Silla, sí, tenemos en el listado de salida tanto a David Cosmos como a David Cosmos. Intentaremos ver por dorsal cuál de ellos es, pero es la camiseta del Piragüismo Silla. Y por detrás de él, de nuevo, subido en la V, una camiseta del Club de Mar Ría de Aldán, Gandón S.A. Y aquí a Jael Bernal. Y dorsal 147 de Álvaro Kosowski. Del Club Piragüismo Casteldefels, Álvaro Kosowski, eso es. Bueno, pues ahí están para completar los primeros 2.000 metros. Les quedarán 1.000 por delante. Lo importante no es caerse, es seguir adelante. Lo dice Marc. Mucho ánimo para Mario, para Hugo y para Solís. Hacían también algunos comentarios más sobre esos consejos que hay que dar a los jóvenes que decíamos. En cabeza está David Cosmos, como decíamos, que forma parte de ese Piragüismo Silla. Nos lo comentan también, lo animan desde nuestro chat. Ahí vemos a los 5 primeros palistas, por detrás otro grupo de 4, por detrás otro grupo de hasta 10 unidades. Va a ser apasionante. Recuerden, los 30 primeros se clasifican para la final. Luego estaremos atentos a los 20 mejores por tiempos. Van a buscar esa hacia boga para buscar la última vuelta, ya la de 500 metros cada recta. En ese rombo se colocan los primeros 4 clasificados. Como decíamos, David Cosmos, dorsal 157. Del Piragüismo Silla venía el local Lucas Muñoz Suero del Talavera Talac, Francisco González de la Escuela Placentina de Piragüismo, Álvaro Kosowski del Piragüismo Casteldefels. Ahora mismo la emoción que es máxima, vemos con el dorsal, como decíamos, 157 David Cosmos, que está liderando. Esta es la cabeza de carrera. Aparece también por ahí Álvaro Kosowski, ahora en segunda posición. La tercera es para Francisco González, la cuarta con el dorsal 151 es para Gael Bernal del Aldán, y se queda un poquito más retrasado, parece, Lucas Muñoz del Talavera Talac, el local, en esa quinta plaza. Que estaba intentando cambiar de ola, iba en segunda ola por la izquierda y se ha cambiado a coger la derecha probablemente para coger la ciaboga por dentro, y lo ha hecho con mucha soltura. Eso es que va fuerte, no se le ha visto el más mínimo apuro para hacer ese cambio de ola, que es complicado, requiere mucho esfuerzo de antebrazo sobre todo, y lo ha hecho con muchísima soltura. Y bueno, siendo David Cosmos el que lidera en cabeza, el segundo grupo viene entonces liderado por Jaime Escuder, el otro integrante del Club Piragüismo Silla, que es la camiseta que iba tirando del segundo grupo. Álvaro Kosowski el que lidera ahora. Vemos a la parte derecha de su imagen, en la parte superior, toda la hilera de palistas, ahora hacia abogando para buscar las 30 primeras plazas. Absolutamente apasionante en esta primera serie. Recuerden, 30 se clasifican, otros 20 entrarán por tiempos para mañana esa gran final desde las 9 de la mañana en el embalse de Cazalegas, aquí en Toledo, muy cerquita de Talavera de la Reina, en la tierra de Paco Cubelos, en la tierra de tantos deportistas unidos a la historia de la cerámica, en esta agua, a orillas del río Alberche, del río Tajo, en esta tierra aparentemente seca, pero con estos espacios que nos permiten disfrutar de la magia del deporte. Pasan 13 minutos sobre las 6 de la tarde y vemos esa lucha que va a ser fratricida en los últimos 700 metros. Sobre todo esta imagen es preciosa, esa salida de la segunda ciaboga, como todo el mundo, sobre todo a partir de esa posición 20 o así, aprieta los dientes y tira lo máximo posible, porque es crucial salir de nuevo colocado en un grupo, en una buena ola, camino de la vuelta corta, y no quedarte ahí en tierra de nadie, que es cuando la gente que viene por detrás se te puede echar encima. La verdad es que es una imagen magnífica desde el dron, como podemos ver en primer plano, esos apuros y ese apretar los dientes para intentar salir de la ciaboga lo más rápido posible. Están notando el calor, hace buena temperatura, pero han aumentado mucho. Estamos rozando los 27 grados hoy aquí en la provincia de Toledo, en la comarca de Talavera de la Reina, buscando toda la zona muy cerquita de esa comarca de San Pablo de los Montes, donde también la naturaleza hace que la visita sea obligada. Vemos en la lejanía esos 5 primeros palistas liderando. Ahora se ha quedado atrás Álvaro Kosowski. Parecía que lideraba en este momento Francisco González, y vemos cómo se abogan. Va a estar magnífica esa pelea por los 30 primeros puestos. Van a buscar enseguida los últimos 500 metros. Vemos como en este caso pasa de nuevo Francisco González a liderar otra vez. Hablábamos de que a priori podría ser el favorito y la ola a seguir. Ha dado una primera vuelta bastante cómoda en ola, no ha apurado lo más mínimo, no ha intentado hacer esa demostración que en la serie anterior había hecho Mateo Caride, por ejemplo, de intentar imponerse en todo momento a sus rivales. Y bueno, y es ahora el que en el momento que ha visto un hueco, pues ha pasado a liderar. Yo creo que simplemente por intentar ir un poco más cómodo, que no le toque una segunda ola, y se les ve sin ningún apuro de cara a meta. Es probable que este grupo, tal como le estamos viendo, tampoco se empeñe en hacer un sprint final. 8 primeros clasificados, van hacia abogar hacia la derecha el siguiente grupo. Ahí estarán los primeros 20. Habrá una magnífica pelea por entrar entre la posición 20 y 30, además de los tiempos. La gente intentando localizar a los suyos aquí en nuestro chat. Estamos siguiendo a través del canal de YouTube de la Real Federación Española de Piragüismo esta edición número 54 del Campeonato de España de Jóvenes Promesas Cadetes. Aplausos y ánimos también para Pepe Blanco del Ría de Aldán, Gandón. Pedían Miguel Rodríguez del Valle, del Villaviciosa, del Gaitero, Miguel Ventura del Viveiro Urban Hotel, también que aparecía en esa imagen, pero ahora los protagonistas son los primeros 5 clasificados que van a apurar los últimos metros, liderando Francisco González Sánchez Mora de la Placentina de Piragüismo. Esto es toda la serie, mañana viene la gran final. Vemos por la parte izquierda de la pantalla local a Lucas Muñoz, que va a estar entre los mejores, también el del Club de Talavera. En la parte derecha aparecía por ahí también David Cosmos, que ha estado liderando la prueba durante los primeros 2000 metros del Piragüismo Sella, en la 4ª plaza y en la 5ª, buscando ya que los esfuerzos se condensen, se compensen en estos últimos nada metros. Enseguida vamos a ver esa imagen del embarcadero del embalse de Cazalegas, donde veremos la entrada definitiva de estos 5 palistas. Eso es, estamos viendo un palear muy cómodo. Además miran ahora hacia atrás a ver dónde va el resto de la carrera. Yo creo que sobre todo tanto a Francisco como a Lucas, que vemos ahora en la parte izquierda de la imagen, yo les he visto muy cómodos, muy sueltos y sin intención de tirar más de lo necesario tampoco. Aunque bueno, vemos como ahora Francisco, pues por dejarnos bien a ti y a mí, está empezando a tirar un poco más para entrar primero por meta. Y bueno, en este caso se quedaba Gael Bernal, Liñeiro. Gael dice, bueno, pues esto ya para vosotros no va, eso es. Y se relaja del todo porque bueno, todo lo que pueda reservar para mañana, pues bien hecho está. Pues ahí está la entrada, como vemos en primera posición de Francisco González, David Cosmos en segunda, vemos a Lucas Muñoz tercero, Álvaro Kosowski Castilla del Castelldefels cuarto, Gael quinto, y ahí la imagen ahora la de los siguientes palistas. Eso va lo importante. Van 8, van 9, los primeros 10, quedan otras 20 plazas y la batalla que va a ser absolutamente encarnizada. Un auténtico espectáculo que nos viene por delante. Vemos cómo sprintan. Estos están clasificados de forma automática. Las 6:17 de la tarde en esta primera serie de la categoría masculina cadete A en el K1. Mañana se esperan 5000 metros en este embalse de Cazalegas. Y mañana recordad de nuevo que no solamente este K1 hombre que estamos viendo, sino el resto de categorías, es. Tanto chicas en K1 como hombres y chicas también chicos y chicas, perdón, en C1, en canoa, que bueno, comentábamos, en cada final entran 80 participantes, entonces aquellas categorías en las que no se llegaba a 80, pues van a final directa en la mañana del domingo, y tan solo ha habido series preliminares para dejar los finalistas en 80 en esta categoría del K1 hombre, tanto en cadete A como cadete B. Magnífica imagen la que estamos viendo ahora con todo el público de fondo, todos los acompañantes, los familiares. Acaban de entrar ya los primeros 30 palistas. Habrá que estar pendiente ahora de los tiempos. En cuanto se celebre la 4ª serie de la tarde, hemos completado ya el 75% de lo que nos ha congregado aquí en el embalse de Cazalegas. Vemos cómo entraban ahora dorsal 179, Pepe Blanco del Ría de Aldán. También estaba por ahí Víctor Meléndez del Círculo Mercantil de Sevilla y Rodrigo Asensio, que lo habíamos visto en la salida colocándose del Fresno de la Ribera. Y qué caras tan diferentes en meta de los primeros a estos, que son los que están apurando por intentar conseguir ya el mejor tiempo que les pueda meter. Y veíamos incluso algún palista que hacía gestos con la cabeza de no, creo que no he entrado, o sí hacia la orilla, hacia sus compañeros de club o sus familiares. David García, el que animaban anteriormente del Ensidesa, también hemos visto por ahí entrar a Andreu Tomás, y me estoy dejando que lo he visto anteriormente y no quiero que se me escape. Sí, dorsal 183 del Nautic San Antoni, que no habíamos nombrado todavía a este club participante, a Sigifredo Felipe Guerra, participante en esta categoría K1 y que ha completado su presencia. Otros dos palistas que entran ahora, los jueces y árbitros comprobando que todo sale de la manera correcta, y esta es la repetición de los mejores momentos de esta primera serie del K1 desde el momento de su salida. Ahí veíamos cómo ese palista del kayak tudense cogía agua limpia por la derecha para arrimarse a cabeza de carrera lo más tarde posible y evitar olas de rebote. Y estas ciabogas que, bueno, dentro del caos que se ve, en la imagen del dron se advierte siempre cierto orden, cierta línea. La verdad es que en cuanto a imagen y calidad de la retransmisión, esta nueva herramienta que hay en el mundo audiovisual es una maravilla. Es maravillosa, maravillosa. Bueno, pues en apenas 10 minutos va a arrancar la última de las pruebas. Solo por interrumpirte un poco, ahí en esa imagen del grupo de cabeza se veía perfectamente, lo hemos visto en alguna carrera anterior y se lo recuerdo a los televidentes para que lo puedan apreciar más tarde. Se ve como el palista que va en la V, en cuarta posición, la proa se le hunde en el agua. En el momento que tú vas ahí, además lo notas en el propio asiento en la piragua, lo notas que la piragua como que se encaja en esa ola perfecta que te hacen los tres palistas que van por delante, se te hunde la proa y prácticamente llega un momento que simplemente paleas por continuar el ritmo y demás, pero la fuerza que tienes que hacer baja, pues eso, hay estudios de que baja a un 60-50% de la fuerza que tiene que estar haciendo el que va tirando por delante de ti. Pues ese apunte para completar esta tercera serie. Todos los resultados se lo están viendo en sus imágenes en www.rfep, Real Federación Española de Piragüismo.net, y también a través de ese código QR, sobre todo de cara a las finales de mañana, todas las pruebas que nos esperan, como decía Gonzalo, con el resto de categorías que van a llegar en el día de mañana en las diferentes pruebas. Tenemos las finales de la C1 5000, también tenemos tanto cadete B como cadete A, las categorías femeninas, tenemos el para kayak también, ¿verdad? Bueno, pues va a ser una mañana muy intensa en las diferentes categorías de las jóvenes promesas de categoría cadete. Y mañana ya todas las competiciones sobre 5.000 metros, recordemos, sí, dos vueltas largas y una corta. Bueno, pues enseguida vamos a estar pendientes de la cuarta serie, la segunda, en estos 3.000 metros, la clasificatoria del cadete A en este K1. Por aquí nos esperan nombres como Daniel Montes, de la Ribera Oviedo Kayak, Pedro Damaso Delgado González, Juan Reguera, Lucas Chao, Javier Crespo, José Luis Iglesias, Pablo Sánchez, del Vila Joyosa. Estuve el pasado fin de semana por allí, me cayó la que no está escrita en Semana Santa. Gonzalo Pinedo, Martín Regamán Pazos, del Ciudad de Pontevedra, Adrián Ávalo, Samuel García, Paco Pavón, del Náutico de Sevilla, Alain Sancet, del Pamplona. Bueno, pues esos son algunos nombres que seguro que podemos ver destacados en la cuarta serie. Eso es. Mientras tanto veíamos, hablabas tú antes de Paco Cubelos, sí. Está la imagen un poquito lejos, no quiero equivocarme, pero creo que era con polo blanco Rodrigo Cubelos, su hermano pequeño, el que estaba ahora en el pantalón de salida, que está colaborando con la organización de esta competición, y otro palista junto con Héctor. Esos tres hermanos Cubelos que le han dado tantísimo nombre no solo a su club el Talavera Talac, sino a toda Talavera, consiguiendo cantidad de títulos a nivel mundial. Recordemos que los tres han logrado ser en algún momento, en alguna categoría, campeones del mundo. Algo dificilísimo, ya no solo para una persona, sino para tres dentro de la misma familia. Tiene un mérito impresionante. Tiene que dar gusto ahí las nochebuenas y las nocheviejas en casa. Bueno, pues preparados, pendientes de esa última serie que, como decimos, se va a disputar en nada, en apenas unos minutos, las 6:24. Mañana vamos a estar desde las 9 de la mañana pendientes de todas esas finales que nos vienen por delante. Pues casi prefiero, de cara a los deportistas y de todo el público, porque yo que conozco la zona, y bueno, la estamos viendo y un poco se compara en toda la zona centro, hoy hace una tarde muy agradable. Se preveía que fuese a llegar a 27, 28 grados, pero ese cielo, que el sol no esté picando, no esté delante de ti, no esté encima de ti en esta recién iniciada primavera, hace que, bueno, lo pueden intuir los que lo están viendo por imágenes, aquí en el embalse de Cazalegas está haciendo una magnífica temperatura y un muy buen fin de semana para arrancar. Sí, sobre todo es sintomático el hecho de que, por ejemplo, los árbitros que están ahí sentados toda la tarde no se mueven y no tienen más actividad que la de, obviamente, y que no por ello es menos importante, el tomar nota de todos los dorsales, los tiempos y demás, pero están con el polo, no llevan ni el jersey ni el chubasquero de la equipación, están simplemente con el polo. Eso quiere decir que la temperatura es ideal y lo que tú decías, sobre todo a la hora de palear en la piragua, es comodísimo el no tener el sol, porque te quita todo el reflejo en el agua. Mientras la temperatura sea agradable, casi firmas que esté nublado antes de que esté el sol dándote continuamente en la cabeza y reflejándote en el agua, que es algo muy, muy molesto. Bueno, pues falta esa cuarta serie, la última de la tarde. Ahí vemos de fondo, todo eso pertenece ya a la provincia de Ávila, a lo lejos, toda la parte también del inicio con Extremadura. Es una zona maravillosa para disfrutar de la naturaleza, de todo lo que tiene que ver con este entorno natural muy agradable y que hoy está congregando esta edición número 54 del Campeonato de España de Jóvenes Promesas Cadetes, 5.000 metros. Recordamos que las series son de 3.000 y todo de cara a mañana. Te vuelvo a preguntar, como el día de Sevilla, y más ahora que son más jóvenes, Gonzalo en este caso, de cara al día de mañana, ya han acabado sus series. Como vemos, algunos se la han tomado con cierta tranquilidad los últimos metros, una vez que han visto que estaban clasificados. Pero ahora sí empieza ese volver a activar el reloj, a volver a limpiar la cabeza de cara a lo que va a ocurrir mañana, analizar. En el caso, por ejemplo, del KDTV, pues ya conocen a todos los compañeros que van a formar parte de ese pantanal de salida. Ya empieza ese trabajo, ¿no?, de pensar en mañana, pero también afrontando, oye, que hay que descansar, hay que preparar el cuerpo, la mente, los brazos, para todo lo que viene por delante, en una prueba corta como esta, o la que ha sido corta. Sí, a ver, la diferencia tampoco es excesiva en cuanto a planteamiento o esfuerzo. Obviamente mañana 5.000 metros habrá alguien que se le vaya a hacer bastante más largo que lo de hoy, pero vamos, una vez que estás metido en carrera, tienes la distancia bastante interiorizada. 5.000 metros es una distancia, pues eso, de alrededor de 23, 24 minutos para estas categorías. Bueno, es una distancia que incluso ya de infantiles están más que acostumbrados a entrenar y demás. Ahora, lo importante, lo hablábamos también en Sevilla, pues comentabas tú antes, por ejemplo, lo bonito que es darse ahora un paseo por Talavera, además con el tiempo que hace, salir a cenar y demás y tal. No, ahora lo importante, sobre todo para aquellos que compitan a las 9, 10 de la mañana, es descansar lo más posible, evitar todo lo que es pasear más de la cuenta, salir más de la cuenta, acostarse tarde. Hay que irse a la cama prontito, descansar, y mañana, para poder estar en competición a las 9, pues es madrugar un poquito, activar el cuerpo, probablemente pegarse una ducha para despertar bien, desayuno y tener las horas de digestión necesarias para poder estar en el agua, pongamos 8:30, 9 menos 20, ya ha pasado el control de embarcaciones y todo, y a las 9 empezar a competir. A partir de ahí, gente que compita más tarde, pues obviamente puede modificar esos horarios en acorde, pero lo más importante sobre todo es descansar hoy lo más posible antes de irse a la cama. Por ejemplo, mañana, que lo primero que vamos a ver son las finales de cadete A femenino del C1. 5 minutos después saldrán las del cadete B, 9, 9:05 de la mañana. ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora desayunan? ¿Y qué desayunan para entrar al máximo a esta prueba? Bueno, eso ya para gustos, colores y desayunos. Los hay que son de desayunar dulce, los hay que son de desayunar salado. Unos desayunan mucho, otros prefieren no desayunar demasiado para no tener una digestión más pesada de lo que quieran, porque muchas veces hay que tener en cuenta también, sobre todo en estas edades que estás más nervioso y demás, los nervios te cierran mucho el estómago. Y cuando fuerzas un estómago que no quiere comer, a veces acaba siendo contraproducente. Pero bueno, lo que cada uno esté acostumbrado. Es un deporte muy de rutinas, muy de si ellos están acostumbrados los fines de semana a entrenar, por las mañanas saben de sobra lo que desayunan los fines de semana antes de ir a entrenar, y lo ideal en una competición es no cambiar la rutina. Desayuna lo que desayunas siempre, sea salado, sea dulce, sea más, sea menos, si quieres tomarte café o ese día no, eso ya va en gustos. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, gente con la que yo compartía club, para competir a las 9, pues lo ideal era, por ejemplo, levantarse a las 6, ducha, desayuno, y a las 7 más o menos estás desayunado, y ahí ya sí, tienes 2 horas para, obviamente, un desayuno que no sea excesivamente copioso, tienes 2 horas de sobra para hacer esa digestión y estar, ya digo, 8:30 cambiado, 9 menos 20, 9 menos cuarto en el agua calentando. O sea, es un tiempo más que suficiente. A partir de ahí, que hay gente que le gusta levantarse mucho antes o que los nervios le hacen levantarse antes, y gente que prefiere apurar y dormir porque igual es solamente de café y croissant por la mañana, pues bueno, ya cada uno es un mundo y va en cada uno. Eso me dice mi madre: si estuvieses más nervioso en tu trabajo serías más delgado, ¿no? Pero bueno, dependerá también mucho de cada persona, evidentemente, aunque están en edades también de coger esas costumbres, ¿no? Esas rutinas, y de conocer también a su cuerpo. Al final cada uno tiene que conocer su organismo. Sí, ahí metiéndonos en otro tipo de terreno y no solamente en la ingesta, una de las cosas más importantes es que cada uno tiene su tiempo de ir al baño por las mañanas. Fíjate. Y eso es casi más importante, tener controlado eso, que a qué hora voy a desayunar, es a qué hora voy a hacer la visita al señor Roca, que al final acaba siendo lo más importante para ir a la salida con garantías de darlo todo. Ese embarcadero que estamos viendo tiene apenas un par de años desde que se volvió a construir o a renovar en este embalse de Cazalegas, al que se le ha dado una vuelta. De hecho, aquí en verano, Gonzalo, se hacen alguna actividad de conciertos dentro del agua. Ha habido algún espectáculo musical en el que han hecho una especie de isla, además conciertos muy pues típicos para poder ver el atardecer y disfrutarlo en las noches de verano en este entorno maravilloso, con esas edificaciones que vemos al fondo iluminadas, también algunas coberturas que se hacen especiales, y la gente se junta para ver conciertos y espectáculos musicales dentro del agua, los artistas, los protagonistas, y para ver un magnífico atardecer. Así que no solo de deporte vive este embalse de Cazalegas, que, como digo, nada, en cuestión de semanas se empezará a llenar de muchísima gente para darse ese baño, que es un baño agradable por lo que tú decías, porque no cubre en exceso. Es verdad que pasas de cubrirte muy poco a algo más. Ahora han caído muchísima agua en esta última semana, sobre todo. Están los embalses de la zona a un 57, 58, 60%, que esto es una novedad en la última década, así que están en un muy buen momento de baño y de disfrutarlo, en este caso el de Cazalegas. Sí, todo se ha alineado para que este campeonato salga lo mejor posible y lo que comentábamos antes, con esto que comentas de los conciertos, cuando un ayuntamiento es proactivo y es muy dado a colaboraciones con cualquier tipo de evento, pues no suele ser solo lo deportivo. Aprovechan todas y cada una de las oportunidades que se les puedan presentar, pues como tú bien decías, para aprovechar estos entornos para conciertos, actividades culturales de todo tipo, probablemente tengan un movimiento cultural en cuanto a bibliotecas, obras de teatro o cosas parecidas, muy en línea con lo que están haciendo deportivamente, que somos de pueblos pequeños, lo ves a lo largo de los años con las diferentes corporaciones que pasan por los ayuntamientos, como las cosas suelen ir muy de la mano. No solamente el deporte o la cultura o la actividad económica, sino que en el momento que tiras para arriba de una de ellas, tiras para arriba de todas y todo ello se va de la mano. Entonces es siempre de agradecer ese apoyo desde las entidades locales, que nosotros desde aquí por un lado siempre reclamamos y por otro lado también agradecemos un montón, sobre todo en un deporte como es el nuestro, en este caso el piragüismo, que tiene tanto que ver con el entorno natural y que por lo tanto, sobre todo a nivel regulador y legislativo en España, necesita por lo tanto el apoyo de las instituciones para sacar adelante todas estas actividades. Preparados ya para ir acercándose a ese pantanal de salida. Hemos superado ampliamente, que diría el clásico, las 6:30 de la tarde. Ahí vemos las primeras imágenes. Veíamos muy cerquita de nuestra zona a Brais, Bargados, Guitán del Ciudad de Lugo. Aparecen también por aquí colocándose con algún problema Jesús Dopado Espinosa de Uxtanán, Mérida. Vemos también a un palista del piragüismo limpias, a Diego Moncalián Valverde, mucho mejor alineados en este caso para arrancar. Vemos cómo se va marchando esa lancha de los jueces. Veremos ahora en esta segunda salida si sucede lo mismo que en KDTV, es decir, que la segunda salida es más nerviosa que la primera porque ya has visto competir a los que mañana serán tus rivales, estás más atento a cualquier posición que haya habido, cualquier tiempo que hayas visto hacer a alguien y digas, jolín, pues entonces yo lo voy a tener crudo aquí o no, o me veo bien. El hecho de haber visto ya una competición de tu propia categoría antes de la tuya te añade un punto de nerviosismo que en la primera no tenían, y eso se va a traducir ahora, lo veremos si se traduce en una alineación más problemática o va a poder ser tan limpia y tan rápida como fue la tanda anterior. Vamos, Marquitos, te los comes. Ánimo, Dani. Llegan los ánimos desde todos los comentarios que nos llegan en ese chat de retransmisión de la Real Federación Española de Piragüismo. Ahí vemos dorsal número 210 a Mario Janeiro Manteca, de la anterior prueba del cadete B. El Moncayac Iberus. Ahí está junto a Selma Palacín, que es la responsable del club y una de las técnicas de nuestro equipo nacional de paracanoe. Gran trabajo el que hace en Zaragoza, Selma, en Zaragoza y a nivel nacional con el equipo nacional de paracanoe. Jesús Dobado, lo veíamos por ahí también, aparecía en imagen Diego Moncalián como anteriormente. Ahí ven todos los colores de las embarcaciones, las camisetas, los dorsales, las palas que no se pueden estar quietas. Les piden que por favor que se vuelvan hacia atrás, tienen que volver para colocarse. Ánimo también al resto de participantes en esta prueba. Escuchamos también de fondo los ánimos para Daniel Montes, para Juan Reguera, para Pedro Damaso González, para Paco Pavón, para Facu González del Nautic San Antoni. Ahí está Víctor Hernández también del Salamanca Canoe Kayak. Los gorilas de Candás representados en esta prueba en las primeras calles por Pablo Martínez. Ahí veíamos cómo retrasaba su posición también Lucas Robles, del Covadonga. Y Jesús Dobado, del Yuxtanán de Mérida, le veíamos paleando hacia atrás. Estaban en ese puntito en el que había gente dudando si darse la vuelta o palear hacia atrás. Parece ser que han optado todos por la segunda opción, pero aún así siguen muy adelantados, es lo que decíamos antes. ¿Has tenido ya una tanda de tus rivales? ¿Los has visto estando tú parado? Eso te va subiendo la tensión, y ahora se traduce en una mala alineación en la salida y en trabajo extra para los árbitros. También lo cantaba Modestia aparte, esto son cosas de la edad, todavía les queda mucho para... Bueno, para coger, no ya ese cancherismo, marrullería que tú decías, sino bueno, simplemente para eliminar un poco los nervios, la tensión, el colocarse, el no querer perder comba, ni ritmo, ni el lugar asignado a priori en estas pruebas, ¿no? O sea, esto también hay que entenderlo. Sí, sí, que no me malinterprete nadie que dije la palabra marrullero en Sevilla, digo, bueno, fue la primera que se me vino a la cabeza, pero vamos, todo esto lo hemos hecho todos y cosas peores también, o sea, que nadie me malinterprete, es la picaresca de este deporte y bueno, está dentro de lo asumido por todos y que en el fondo 5 minutos después de entrar por meta es hasta cuestión para echarse unas risas con los compañeros, o sea que ahí va, ahora sí. Ahora van adelante, retrasaba su posición Noriyuki Morales, Yamashita de los gancheros del Tajo Vivo. Vemos las primeras posiciones, los primeros metros, es la última prueba de la tarde, la última clasificatoria, la segunda serie del cadete AK1 masculino. Mañana llegarán las finales. Ahora queda en esta tarde del embalse de Cazalegas en la provincia de Toledo, junto a Talavera de la Reina, donde la cerámica es protagonista, donde el agua está en una perfecta situación para disfrutar de esta prueba de las jóvenes promesas, la edición 54 del Campeonato de España de Jóvenes Promesas Cadetes. Vemos como ya en la parte central de la imagen van consiguiendo buscar la ola buena y la mejor parte. Todavía quedará muchísimo para abogar hacia la parte derecha en estos primeros 1000 metros. La primera vuelta será de los 3000, después de los 2000, después 1000 en la vuelta más corta. Se alinean todos, vemos ya las primeras embarcaciones hasta 10 buscando una V gigante que coloque a los primeros palistas en esta segunda serie. Estamos empezando a ver choques por detrás en esa cabeza de carrera. Hemos visto ahí 2 palistas intentando coger una V y al final ninguno de los dos la ha conseguido. Bueno, son esos momentos de tensión que hablábamos antes, donde intentas agarrarte a la mejor ola posible porque sabes que en el momento que haya un corte ahí, sobre todo después de la primera ciaboga, si estás bien colocado, la diferencia entre ir en una ola del grupo delantero a quedarte a luchar en un grupo más atrasado es abismal. Entonces, bueno, muy parecida a la primera serie, quizás con un poco más de golpes de lo que habíamos visto antes. Vemos ahí un palista totalmente cruzado que ha tenido que parar incluso para volver a arrancar de frente. Y bueno, esa salida ha sido, dentro de lo que cabe, relativamente limpia porque me ha parecido ver que nadie se ha ido al agua, pero ahora va a haber mucha tensión a la hora de enfocar la primera ciaboga porque de nuevo el grupo de cabeza es bastante numeroso. Para lo que todavía quedan cumplidos los primeros 500 metros, vemos desde atrás ahora, desde este plano más cercano, ese caminar por este embalse de Cazalegas a ras de agua prácticamente. Ahí veíamos cómo se van negociando por esas olas que van formando. En este caso aparecía Pelayo González del Náutico en Sidesa. Vemos cómo se van colocando 4, 6, 8, 10, 12, las primeras 15, 20 unidades, lo volvemos a recordar, hasta 30 se clasifican de forma directa para la gran final de mañana, 20 por puestos, muy pendientes en la página de la Real Federación Española de Piragüismo. Enseguida volverán a ver ese QR para que estén atentos y conocedores de quién van a formar mañana estas finales que se están dilucidando en esta tarde de sábado. En este primer fin de semana del mes de abril arranca el segundo trimestre de este 2024, un año maravilloso para el piragüismo español, queremos que lo sea, saben que tenemos una gran cita, la de esos Juegos Olímpicos de París. Ahí están viendo los resultados que pueden conseguir a través de rfep.net, la página de la Real Federación Española de Piragüismo, y en ese QR los mandan directamente a conocer esos resultados que nos está dejando la tarde de hoy. Vemos cómo empiezan ya a liberarse algunas unidades. De momento son hasta 12 palistas los que comparten esos primeros puestos. Intentan buscar esa parte buena de la V en ese... buscar de izquierda a derecha con esas palas que intentan de momento no chocarse con ninguna otra porque están muy juntos. Hemos visto ese plano cenital que nos enseña perfectamente cuáles son los movimientos dentro del grupo de cabeza y siempre un palista por el exterior que va en segunda, tercera ola, intenta adelantar. Eso provoca que alguien pierda la ola en la que está colocado y en ese momento cuando la gente que va tirando oye algo por detrás, quizás un choque de palas o lo que sea, cambia la cabeza, alguno pasa a tirar para quitarse ese problema de en medio. Primera hacia Bogad en esta serie, veíamos liderando a Juan Reguera, Olguibel del Cultura de Covadonga, veía también por ahí a Paco Babón, dorsal 224, muchísima gente, ahora tienen que buscar la parte buena para salir en los segundos 1000 metros en este intento de clasificarse para la final, va a volver a estar muy ajustado pensando en lo que han hecho en la primera serie, veía por aquí también aparecer desde el Tanán de Mérida a Jesús Dobado Espinosa, como decíamos anteriormente. Ahora el que aparece en primera línea de la imagen es Facundo González del Náutic San Antoni. Vemos también por ahí cómo intenta doblar Álvaro Páez Otero del Duero Zamora. Veía por dentro de la pantalla sufriendo un poquito a Pablo Sendón y a Javier Cabello. También está Brais Vargados, aparece Mauro Galván, veía a Lucas Canal. He visto también a Nicolás Santos del Piragüismo Río Jerte, del Canoe Kayak de Salamanca, Víctor Hernández. Vemos cómo siguen completando esa primera hacia boga, lo más retrasados en este caso. Aparecía por aquí Diego Moncaliani, Daniel Núñez, también Pelayo González. He visto a Noriyuki Morales, a Darío Pérez y anteriormente habíamos también observado a Miguel Manrique, también de Sevilla, y desde Ribadeo Iván García Cotarelo con el dorsal 261. Se van librando las batallas hasta de momento los primeros 6 clasificados, completan otros 4 las primeras 10 plazas. Ha sido una ciaboga nerviosísima, mucha gente muy apretada. Me da la sensación incluso de que ha habido un vuelco que nos ha quedado fuera de pantalla, pero por los movimientos que hacían otros palistas me daba la sensación de que otro palista de piragua blanca se había caído. Mira, como ahora incluso vemos, sí, vemos otro palista más ya en la recta que ha caído al agua, y es porque ha sido una ciaboga nerviosísima. Van todos muy apretados, no hay en realidad espacio suficiente entre un grupo y otro, sino que están constantemente intentando engancharse a alguien por delante. Es una carrera con una linealidad muy marcada y en este caso ha habido gente que ha perdido muchos puestos, otros que han sabido ganarlo, pero alguno además ha acabado en el agua y para él lamentablemente se ha acabado la carrera. Ahí lo tenemos. Ahí lo vemos, sí, bueno, las lágrimas, la tristeza por no poder continuar en esta prueba. Esperemos que nos haya hecho daño y que sea más un dolor, digamos, moral, ¿no?, que otra cosa. Mucho ánimo también para este palista. Sí, por la camiseta me da la sensación que es un palista zamorano, pero no hemos podido ver la tablilla porque se le había caído. Hugo Nonides González, dorsal número 27 de los Cuervos de Pravia, también en esas primeras posiciones, estaba liderando la prueba, lo veíamos también por ahí de fondo, aunque ahora en imagen estaba Lucas Robles del Covadonga, Juan Reguera, el propio Paco Pavón, además de Hugo Nonides, completan por ahí también esa opción a Náicaras a Torre, también lo he visto del Pamplona. Y vemos esa imagen, joder, que nos da muchísima pena, sobre todo por esas lágrimas, por ese disgusto. Le están atendiendo, no sé si de la pierna derecha, pero esperemos que sea sobre todo lo único el desconsolado estado que sea a nivel solo mental. Insistimos mucho en eso, que sea por el disgusto. Sí, lo hablábamos antes, que llegas aquí al primer campeonato de la temporada con mucho entrenamiento acumulado, muchas expectativas, tus propias ilusiones, y en ese caso de repente te lo ves truncado por una caída que probablemente haya sido un tropezón tonto en la primera ciaboga y anímicamente es un golpe. Eso hay que obviamente saber superarlo. Mañana ya es otro día, la vida y el entrenamiento sigue, habrá más competiciones, pero de entrada es un palo gordo para alguien que además igual venía aquí con unas expectativas marcadas, que no fuera tan solo entrar en la final o clasificarse en un puesto mediano, sino que bueno, se da el traste a muchos meses de trabajo por un simple tropezón en la primera ciaboga. Es Pedro Damaso Delgado González el que lidera ahora mismo la prueba, seguido por Juan Reguera. Aparece por ahí también dorsal número 27, Hugo Nonides, como decíamos. Está Paco Pavón, José Luis Iglesias con el 217, Javier Crespo con el 216, Lucas Chao con el 215. Quien lidera ahora sigue siendo dorsal 213, Pedro Damaso Delgado, seguido con el dorsal 216 de Javier Crespo. Está por ahí peleando desde el principio Juan Reguera. En esa ciaboga, la última que les va a tocar en el día de hoy, porque van a afrontar los últimos 1000 metros, los primeros 500 para dilucidar esta primera, segunda, tercera posición de esta serie clasificatoria. Se clasifican 30, pero todos quieren estar en las primeras posiciones, todos quieren poner y sembrar su plaza y su puesto para el día de mañana. Ahora intentaba remontar por la parte derecha Javier Crespo ante la presencia de Juan Reguera. Sigue Pedro Damaso Delgado del Firrete liderando esa prueba, y ahí vemos cómo la pelea se sirve en esa V de los primeros tres clasificados. Primer palista que vemos en este fin de semana del Firrete comandando su carrera. Ya el año pasado habíamos visto el tremendo potencial que tiene este club en las categorías inferiores, con gran cantidad de palistas en los primeros puestos, tanto en los 5000 como después en velocidad en la pista, con esta camiseta blanca y azul, y lo vimos también ya en categoría juvenil y sub-23 en el pasado campeonato de Sevilla. Vemos como aquí en Cadete A también, en este caso Pedro Damaso, el que sigue marcando tendencia en categoría cadete para el club gallego. Hemos visto también a la camiseta de la Ribera Oviedo Kayak, a Daniel Montes con el dorsal 212 anteriormente. Estaba el Firrete, como decías, el propio Porto Novo, que también forma parte de esta serie, liderando, lo vemos perfectamente ahora muy cerca a Pedro Damaso Delgado González, el Firrete. Y vamos a ver también enseguida esa batalla del segundo y tercer grupo con las unidades que buscarán clasificarse de forma directa a la final en esta última ciaboga también para los componentes de esta cuarta serie. 66 calles ocupadas en el pantanal de salida, y la pelea desde la parte trasera. Ahora, como vemos esa diferencia, esos 3-4 segundos que hay de diferencia entre los tres primeros clasificados y los siguientes. Hablábamos antes también muchas veces de los cambios de piraguas, que a veces hay que dar tiempo para cambiar de piragua entre categorías y demás, pero no se da tan solo el compartir categoría dentro del mismo campeonato, sino que dentro del mismo club, pues bueno, las piraguas van pasando de mano en mano, eso es, y en este caso Juan Reguera del Grupo Cultura Covadonga está compitiendo con una piragua que pertenece a María Paraja, que es una de las chicas pertenecientes al grupo de entrenamiento permanente de la Federación Española, que hasta ahora en categoría juvenil ha llegado a ser incluso medallista en campeonatos de Europa. Por la parte interior coge la ciaboga para intentar ganar Javier Crespo. Continúa liderando Pedro Damaso Delgado. Vemos el segundo grupo, la segunda unidad, con otros 4 componentes que forman el primer septeto inicial. Ahora por detrás otros 5. Son los primeros 12 clasificados que van a afrontar los últimos 500 metros. Por detrás más unidades hasta completar las primeras 17. Ahí ven cómo van liderando la prueba esos 3 hombres que van adelantando su posición y tomando distancia con respecto al resto, pero por detrás viene un grupo que quiere estar entre los 30 primeros en la gran final de mañana a partir de las 9. Se lo vamos a contar aquí a través de la Real Federación Española de Piragüismo, con toda la emoción, con toda la intención de disfrutar del mejor deporte aquí en el embalse de Cazalegas, en la provincia de Toledo, la segunda prueba de la temporada que les ofrecemos, esta 54 edición del Campeonato de España de Jóvenes Promesas Cadete. Mañana la distancia será la de 5.000 metros, los últimos que están completando en estas series clasificatorias de 3.000. Insisto, las plazas finales por estar en la final, ahí lo ven perfectamente, van a estar absolutamente trepidantes, porque lo vemos al fondo en esa ciaboga, como de la posición 15, 18, 20 hasta la 35, 40, me atrevo a decir, van a luchar hasta el final por esas plazas que dan acceso a la final, los 3 primeros clasificados que ya buscan la línea de meta. Y lo que comentas, esa lucha se traduce muchas veces en lo que estábamos viendo ahora en esa ciaboga, que es que ya prácticamente no hay grupos, es una fila de A1 donde cada uno mira por sus propios intereses y ya nadie se para a descansar prácticamente a la ola de nadie, sino que con el rabillo del ojo mirando hacia atrás que viene otro, tiras, 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 tiras y al final acaba siendo una fila india la que en esas posiciones entre los puestos 25 al 40 más o menos, que son los que se van a jugar el corte, acaban entrando en fila de a uno prácticamente. Los primeros tres clasificados que ya están embocando la recta final, Pedro Damaso Delgado, Juan Reguera, Javier Crespo Rivas, ahí está dorsal número 16, Javier Crespo con esa gorra, liderando Daniel Montes, vemos aquí al inicio cómo se va acercando Juan Reguera, Olguibel del Grupo de Cultura Covadonga, en esas tres primeras posiciones y plazas, que ya forman parte de la final de mañana. Entra Pedro Damaso Delgado en primera posición, segundo Juan Reguera, entrará como tercero Javier Crespo, y ahora la batalla que viene por detrás. Se aplauden, se animan, se felicitan deportivamente los tres primeros clasificados, pero ahora la batalla viene por detrás y es donde tenemos que tener el foco puesto, porque son los últimos minutos, los últimos metros para estar en esa gran final de mañana. Vemos cómo siguen entrando los palistas, ya son 5, 7, 8, 10, 12 unidades las que forman parte, quedan otras 18 para clasificarse de forma directa. Atentos también a los tiempos, siguen peleando hasta el final, la batalla viene por detrás aquí en el embalse de Cazalega, 6 minutos para llegar a las 7 de la tarde, ha sido corto, ha sido intenso, va a ser emocionante todo lo que nos viene por delante en el día de mañana. Vemos más integrantes, ahora aparecía uno de la escuela de Aranjuez, aparecían también por ahí otros palistas, he visto a Víctor Hernández del Salamanca Canoe Kayak, y estos son los que siguen entrando para buscar esas primeras 30 posiciones, esos sprint final, porque saben que se están jugando mucho y que tienen que estar también pendientes de los tiempos. Ahí viene la batalla por detrás. Y lo que comentábamos, ya una carrera muy deslavazada, cada uno intentando arañar puestos y tiempos aquí en esta zona, porque los 30 primeros palistas han entrado ya y los siguientes 20 que completan la final pues tendrán que comparar sus tiempos con los de la primera serie, y aquellos 20 mejores tiempos serán los que tengan el privilegio de estar mañana en la carrera por las medallas. Pues esto ha sido esta cuarta serie, la segunda de los 3.000 metros de la categoría cadete A en K1. En esta categoría masculina, y ahí vamos a ver los mejores momentos de esta cuarta serie. Esa salida que comentábamos que ha sido más... Bueno, no, esta es la salida de la primera serie. Nos están repitiendo ya imágenes de toda la tarde en esa primera serie del Cadete B, donde los palistas baleares conseguían primera, segunda plaza en el grupo de cabeza en una carrera relativamente tranquila. Esta segunda serie que ya comentábamos había sido un poco más nerviosa y que ya desde las primeras paladas fue totalmente dominada por Mateo Caride del Ría de Aldán, Gandón S.A., mientras que después en categoría KDTA, pues lo mismo, dos series en las que la primera ya con un grupo de cabeza mucho más nutrido y más emparejado en cuanto a nivel, fue en este caso Francisco Sánchez el que consiguió hacerse con la victoria, y una última tanda que acabamos de ver ahora con lo mismo, más nervios que en la primera, pero después un desarrollo mucho más tranquilo en la última vuelta, con tan solo 3 palistas en cabeza con Pedro Damaso Delgado, en este caso consiguiendo la victoria para el Náutico Firrete. Pues hasta aquí ha llegado esta primera tarde de esta 54 edición del Campeonato de España de Fondo para Jóvenes Promesas en categoría cadete, que se celebra durante este fin de semana en el embalse de Cazalegas, en la provincia de Toledo. Ya tenemos a los finalistas en la modalidad K1, que mañana van a estar en una distancia de 5.000 metros, tanto en cadete B como cadete A en la categoría masculina, y que desde las 9 de la mañana vamos a vivir. Arrancaremos con las finales cadetes A y B en la modalidad C1 en categoría femenina, después con los masculinos, también vendrá las diferentes categorías de todo lo que tiene por delante esta jornada que vamos a vivir aquí en Cazalegas, como decimos, mañana desde las 9 de la mañana. Muy intensa lo que nos espera mañana la jornada, Gonzalo. Eso es, mañana todos finales, en cada carrera se jugarán las medallas de campeones de España y desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 2, 2 y media de la tarde estaremos aquí para contarles todo lo que acontezca en este primer campeonato de jóvenes promesas de 2024. Pues mañana volvemos, lo dicho, minutos antes de las 9 de la mañana, gracias a todo el equipo desplazado al embalse de Cazalegas en la provincia de Toledo. Gonzalo, ha sido un placer, mañana preparados para una intensa jornada de piragüismo. Igualmente, Carlos, aquí estaremos. Hasta mañana a todos.